Declaro mi amor por Nicaragua, mi admiración profunda por su pueblo, mi nostalgia por sus lagos dormidos y esos monumentos humeantes de sus cordilleras, mi sed infantil por la contemplación de sus llanos verdes, sembrados de quiebra platas en la noche, sembrados de quiebra platas en la noche. Declaro mi amor por Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Mi amor de siempre, mi amor azul y blanco, mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua. Declaro mi amor por Nicaragua, mi admiración profunda por su pueblo, mi nostalgia por sus lagos dormidos y esos monumentos humeantes de sus cordilleras, mi sed infantil por la contemplación de sus llanos verdes, sembrados de quiebra platas en la noche, sembrados de quiebra platas en la noche. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Mi amor de siempre, mi amor azul y blanco, mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua. Mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua.
Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN Noticias. Yo soy Santiago Aburto. En estas plataformas que nos acompañan todos los días, estamos en Twitter o X, arroba Santiago Aburto 8. Síganos, por favor, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tenemos nuestra página en Facebook a través de esa plataforma, en BTN Noticias, y también en nuestro canal de YouTube. Estamos a 110 suscriptores para llegar a los 59.000 suscriptores y cerca de los 60.000. Vaya que ha sido pues largo el camino. En 4 años hemos logrado esa cantidad a pulso, sin ninguna publicidad, sin comprar, sin inventar, sin tener aplicaciones para hacerlo ver que uno tiene más seguidores. Los que están ahí son reales. Y los que están ahí nos siguen y creen en nuestra información veraz e independiente. Síganos también, por favor, en nuestra radio www.radiolaleyenlinea.com. Tenemos la mejor música de todos los tiempos y además las noticias actualizadas, las más importantes, las pertinentes, como el atentado que sufrió Joao Maldonado y su esposa hoy en Costa Rica. Más adelante vamos a estar conversando de eso y vamos a explicarle, o no explicarle, informarle realmente lo que dice. Y mañana creo que vamos a tener en vivo y en directo al doctor Álvaro Leyva Sánchez, que hoy está de visita en el hospital a donde están internados estos dos opositores nicaragüenses que sufrieron un atentado y recibieron balazos en San José, Costa Rica. La tercera vez que ocurre eso. Si usted quiere estar bien informado y que este programa continúe al aire y quiere apoyarnos, váyase directamente a radiolaleyenlinea.com y ayúdenos con un granito de arena, con PayPal, con Venmo, con Zelle, poner su cuenta de banco o su tarjeta de débito o de crédito ahí en esos paquetes donde usted puede escoger. Váyase donde dice, conviértase en patrocinador de BTN Noticias, ayúdenos, síganos, apóyenos para seguir informando. Quiero enviarle saludos a la gente que nos ve, nos sigue en Canadá. Muchísimas gracias. Hay más y más amigos siguiéndonos a través de las redes sociales en Canadá. Soy yo, Sebastián, o es mi monitor que lo encuentro un poquito como opaco. Si puede controlarlo, yo sé que estamos en vivo ya, no podemos hacer mucho, pero si lo puede controlar, le voy a agradecer. Bien, tenemos bastante información y sobre todo, lo estaba buscando desde hace rato, no me aparecía, se me había escondido en tantos archivos que tengo y que guardo y que digo, alguna vez nos va a servir. Bueno, voy a decirle dónde exactamente, quién lo publicó, las declaraciones de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde ella acusa a los sandinistas de ser los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su esposo, su marido. Asesinos intelectuales, porque los materiales posiblemente usted ya los conoce. Ha pasado, ¿cuánto? Imagínese usted, desde el 78, enero 10 del 78. De eso vamos a hablar. Le vamos a explicar paso a paso. Lo importante de todo esto es, ¿por qué después de haber dicho eso, no solamente doña Violeta Barrios de Chamorro, sino su hijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios, la familia Chamorro, ni Carlos Fernando Chamorro, han denunciado públicamente a los sandinistas?
si Carlos Fernando Chamorro era sandinista, ¿cómo se va a denunciar él mismo? Corrijo eso. Pero bueno, va a quedar para la historia todo esto. Porque fueron cómplices de una maldad y de un plan bien orquestado, bien pensado, desde La Habana, Cuba, por Fidel Castro, y luego por gente de la izquierda en Costa Rica, el FSLN asesinó, planificó, pagó para matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Hoy más que nunca debemos de darle lugar a la verdad y a la historia tal como es. Y si después de este programa hay alguien de la familia Chamorro que quiera reafirmar o denegar lo que vamos a sacar el día de hoy, aquí tiene el programa a la orden. Cualquiera. Y si uno de los 9 comandantes quiere llamar al programa, quiere decir su versión, también. El pueblo de Nicaragua merece la verdad. Fueron ustedes, los sandinistas, los que asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y encendieron la chispa que necesitaban. Otra cosa importante, y les adelanto. Si no era Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, desde Cuba los sandinistas y de Costa Rica también planificaban, si no era Pedro Joaquín, asesinar a Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua. Otra cosa que no sabía y otro dato que no sabía era que Danilo Aguirre Solís, que trabajaba en la prensa, era amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro, participó en el atentado. Fue parte de ese cruel asesinato. Y luego se robaron, ¿cómo era? Novedades. El diario de la familia Somoza y formaron el Nuevo Diario. Han pasado tantos años. Y recuerdo esa noticia como que si fuese hoy. Tenía 6 años y la escuché en la radio. No recuerdo en qué, cómo se llamaba la radio, pero lo escuché en la radio. No recuerdo la frecuencia, pero escuché. Y la familia mía se alborotó. Y los vecinos también, imagínense, en Nicaragua. Bien, de eso y más vamos a hablar hoy en BTN Noticias. Mientras tanto, falleció la suegra de Donald Trump, la mamá de Melania Trump. Esta que usted ve, esta no es. Quíteme esa, por favor, se lo voy a agradecer, don Sebastián. Un error, ahí está, es así. Déjemela ahí, por favor. Y hay otra fotografía cerca, cuando está Donald Trump, con Amalicha Knapps, madre de Melania Trump. Falleció el día de ayer por causas naturales. Así lo señaló el mismo presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta oficial de Truth, Truth Social. Desde acá, desde BTN Noticias, le mandamos nuestro más sentido pésame. Ya le escribimos en BTN Noticias a Melania Trump, ex primera dama y esposa del presidente número 45, Donald Trump, que podría ser el próximo presidente este año, en noviembre. Esta noticia, no le pasé el dato, Sebastián, no ponga imágenes, es de última hora. El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, abandonó la campaña presidencial para ser nominado el candidato del Partido Republicano. Así lo anunció el día de hoy el principal crítico de Donald Trump. Antes eran amigos. Bueno, buscando la nominación y la candidatura a la presidencia, el exgobernador de New Jersey pues no consiguió los puntos necesarios en las encuestas y fue perdiendo fuerza hasta estar en los últimos lugares. Hoy, de manera oficial, ha desistido, renunció a la carrera por la nominación del Partido Republicano para este año en las elecciones generales. Bien, pasamos a la otra noticia, porque Hunter Biden, el hijo del
actual presidente Joe Biden, apareció hoy cuando se estaba discutiendo en el Congreso la falta de él, el desacato, el caer en desobediencia, y qué es lo que va a hacer el Congreso para volver a llamarlo, y si no, va a tener que ser arrestado por desacato al Congreso, y no sé qué otras medidas pueda tomar el Congreso de los Estados Unidos. Pero ahí apareció con sus abogados, con sus amigos, el mismo hijo de Joe Biden, cuando se estaba discutiendo en el comité que sigue su caso, el desacato y la desobediencia al no presentarse al comité que está siguiendo sus pasos, que está averiguando si tiene algo que ver el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los negocios turbios, con las acusaciones de corrupción, tanto con la empresa Burisma de Ucrania como con chinos comunistas allegados a Xi Jinping y al Partido Comunista de esa nación. Sorprendió, pero bueno, parece ser que está escuchando si es en serio y si podría ser arrestado en cualquier momento y obligado a comparecer. Otra noticia para las feministas de izquierda que no las he escuchado. Fíjense ustedes, qué interesante, ninguna feminista del mundo ha levantado la voz por las violaciones, por las muertes, asesinatos de las judías por parte del grupo terrorista Hamas. Hoy tampoco, lleva 3 días esta nota, no he escuchado que hayan denunciado a los ayatolás de Irán, ninguna feminista del mundo, menos de Nicaragua. Esta muchacha, Roya Hejmati, fue acusada por no utilizar el velo y le impusieron el castigo de 74 latigazos por haberse hecho ese selfie sin hijab, o eso, sin velo, y descubriendo el cabello. El silencio de las neofeministas, las socialistas de Nicaragua, es espantoso. Ni siquiera una nota, ni siquiera un pedacito en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada, absolutamente nada. O sea que es un show político. La hipocresía es tan grande que solo les interesa hacer shows en los países donde hay democracia. Pero ni a los chinos comunistas, ni a los iraníes, ni a los norcoreanos, ni a los venezolanos, ni a los cubanos, menos a los sandinistas. Pero cuando se toca el tema de los ayatolá y de la sharia, la ley sharia, creo que así se dice, se ponen un tapón. Así que la próxima vez que escuche a las feministas de Nicaragua o de cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, por favor, ignórelas. No discuta, no gaste saliva ni tiempo, porque son doble cara e hipócritas. Pobre mujer, tan linda, ¿no? 74 latigazos por hacerse un selfie. Nada más. Bien. Estados Unidos reiteró su apoyo a Ecuador y dijo estar comprometidos con reforzar la cooperación y la asistencia en cualquier tema que necesite el Ecuador. Sin embargo, ponga por favor una pausa en esa imagen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un chiste. Si bien es cierto, está condenando los hechos de violencia en las cárceles, escuche, exige que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. ¿Qué tal? O sea, los otros pueden matar, pueden disparar, pueden torturar, pueden secuestrar, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendiendo a los asesinos, a los salvajes criminales, tal como lo hacen con las maras salvadoreñas que están en la cárcel. Ayer usted vio eso, que todo el mundo lo difundió, y fue impresionante la toma de un noticiero en vivo
de un canal de televisión que no se veía desde los tiempos, creo, de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de los M-19 de Petro en Colombia. ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas? Que tienen que estar claras y decididas a darlo todo por la población y hacer lo que se tenga que hacer. Mire ahí, hoy acusaron a Rafael Correa, el delincuente de expresidente del Ecuador, que se busca por delincuente, por ladrón, por corrupto. Ahí está, haciendo señas de las maras, de las pandillas a quienes le entregó el Ecuador. Rafael Correa, que no se les olvide ese nombre, amigo de Daniel Ortega, miembro del Club de Ladrones del Socialismo del Siglo XXI. ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? Tenemos el video. A ver, escuchemos. Eso es lo que cuenta. Es momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! Es el momento de cumplir. Bueno, este es el momento de saber si sirve para algo un ejército, no solamente para cuidar las fronteras ni la soberanía, sino para defender el pueblo. Algo que no hizo Julio César Avilés y toda la parvada de delincuentes, asesinos y cómplices de las matanzas que hicieron los paramilitares, los policías, los alcaldes, los concejales, los secretarios políticos y miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Porque en vez de ponerse del lado del pueblo al ver cómo los estaban asesinando, más bien colaboraron, permitieron, cedieron tropas y armamento del ejército para asesinar a los nicaragüenses. Hay que darle un aplauso a las Fuerzas Armadas del Salvador y a la policía. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, los orígenes de las Fuerzas Armadas del Salvador vienen de la derecha, también es cierto que Nayib Bukele no llegó a la presidencia por la derecha, ni siquiera por el centro, sino por la izquierda, por el FMLN. Es un milagro. Es más, si me lo preguntan a mí, Santiago, ¿apoyaste la primera vez que se lanzó Nayib Bukele a la presidencia? Le diría que no, porque venía del FMLN. Claro, hay una gran diferencia. No robó, no mató a nadie, no encarceló a nadie, no cometió actos de corrupción. Una gran diferencia con los que vienen de izquierda de Nicaragua, ¿no? Hay muchos que son así. Pero bueno, es un asterisco en las cosas que se podrían comentar y ver y analizar de parte de gente que viene de la izquierda y hace tremendo trabajo por el pueblo salvadoreño. Tanto así que no veo por ningún lado la posibilidad de que la izquierda o el centro o alguien que se haga llamar de derecha vaya a desbancar, por lo menos en otro periodo, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En la Argentina hicieron algo que pensaba que todo el Partido Republicano acá en los Estados Unidos iba a empezar a hacer después del 2021. Argentina ha implementado una votación en un solo día. Urnas hechas a mano, boletas de papel e identificación con fotografía requerida si quieren votar. Bravo, eso merece un aplauso. Porque lo dije yo cuando Donald Trump y el Partido Republicano estaban hablando de haber sido objeto de robo de las elecciones. Este trabajo se tiene que hacer antes. No se puede aceptar que después de las votaciones
del día de la elección, sigan llegando cajas y cajas y cajas por un lado, por el otro, en diferentes distritos de varios estados, de varias ciudades, votando ya después de haber cerrado las urnas. Eso se debió haber prohibido. No lo ha hecho el Partido Republicano. En algunos lugares sí, en otros no. Por eso, bravo por la Argentina, porque saben que Massa, el candidato de la izquierda, no sacó esos votos. Es más, algún día, ya en el poder, van a averiguar que Massa ni siquiera pasó a segunda vuelta. Javier Milei ganó holgadamente en primera vuelta. Lo que pasa es que el hambre en la Argentina, la desesperación en la Argentina, hizo que muchísima gente que venía de la izquierda, del peronismo, de todos estos holgazanes, decidieran, o son ellos que siguen haciéndose más ricos, más millonarios, o somos nosotros que no tenemos ni para comprar una libra de carne. Tan famosa, ¿no?, la carne en la Argentina, y tanto que se ha hablado de que los argentinos eran uno de los que comían más carnes en el mundo. Bueno, con la izquierda se acabó eso. Ahora, todos los izquierdosos pueden comer caviar, langosta, filet mignon y toda la comida gourmet que quieran, porque están millonarios. El pueblo está muerto de hambre. Por eso es importante asegurarse que jamás, de los jamases, vuelvan a intentar robarse unas elecciones en la Argentina. Bravo por Javier Milei. Entre tanto, dos nicaragüenses, dos exiliados, dos opositores, pues recibieron balazos el día de hoy, que venían de fuera, llegaron a Montes de Oca, un barrio en San José de Costa Rica, y fueron agarrados a balazos. Se trata del opositor político y dirigente del tranque de Jinotepe, Joao Maldonado, y su pareja, no sé si es su esposa, Nadia Robleto. Es el tercer atentado contra Joao Maldonado, quien estaba, ya no está, pude averiguar el día de hoy, estaba en un programa de protección de la OIJ afuera de San José. Hoy que regresó recibió varios balazos por dos tipos motorizados tipo Colombia. Escuchemos, por favor, póngame al principio, don Sebastián, lo que decía la televisión. Un amigo me hizo el favor de pasármelo, lo que decían en la televisión costarricense hoy a las 11 de la mañana en el atentado contra dos opositores. Tercer atentado. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Usted se siente seguro en Costa Rica? ¿Cree que hay sandinistas, sicarios, o cree que hay narcotraficantes a quienes se les paga y parte del sicariato, del crimen organizado, que son contratados por el Frente Sandinista para eliminar a los opositores en Costa Rica? Lo leo. Mientras tanto, ¿qué decía la televisión momentos después del atentado que los llevó al hospital de San José y que se encuentran gravemente heridos? El sorprendente ataque de este hecho, porque se ven los impactos que sufrió la carrocería, pero también el rastro de sangre. Estas personas, pese a lo fuerte de este ataque, resultan, bueno, quedan vivos, fueron trasladados muy delicados, principalmente el conductor de este vehículo, quien viajaba con una mujer, y ya están siendo atendidos en el hospital Calderón Guardia, tras una rápida, podemos decir que la revisión de Cruz Roja Costarricense. La mujer sí fue llevada a una unidad privada a este centro médico. Vamos a hablar con don Edwin Miranda, de Fuerza Pública, porque esto sucedió hace muy pocos minutos. Don Edwin, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver si nos comentan el reporte inicial a esta hora de la tarde. Aproximadamente pasadas las 11 de la mañana del día de hoy, se recibe una alerta sobre la principal de San Pedro, sentido hacia la Fuente de la Hispanidad, viniendo, digamos, de la parte de Plaza del Sol, sobre un vehículo que se estaciona abruptamente aquí sobre la principal. La policía llega muy pocos segundos y observa que hay una pareja que viene en el vehículo que aparentemente tienen heridas por arma de fuego. Se coordina rápidamente. Ahí está parte del informe que estaban dando en vivo la televisión de Costa Rica. Lo cierto es que preocupa de una manera
pues grande, importante, que Joao Maldonado, que estuvo en el tranque de Jinotepe, y su esposa hayan sido baleados, tiroteados, atentando contra su vida. No era para asustarlos, era para matarlos. Hay fotografías, don Sebastián, del carro, del vehículo, cómo quedó. Creo que le mandé algunas ahí. Si me la puede compartir, le voy a agradecer. Porque ahí está. Muchísimas gracias. Hubo sangre en el vehículo. Ahí está el vehículo y mire usted, se puede ver. Eso significa que fue grave. Está o podría estar entre la vida y la muerte. Hasta el día, hasta ahora, hasta este momento, no he recibido ninguna nueva de parte de la familia o de los amigos o de los que están en el hospital Calderón Guardia de San José, Costa Rica. ¿Cómo está Joao Maldonado? ¿Cómo está su esposa? No se sabe. Esperamos que se pueda recuperar, esperamos que no sea de gravedad y esperamos de una vez por todas que las autoridades de Costa Rica den con los sicarios, den con los autores materiales y con los intelectuales. No puede ser que tres atentados de la misma persona se hayan producido en la capital de Costa Rica. Es grave. Más detalles vamos a tener con Álvaro Sánchez Leiva una vez que nos dé el informe y que esté con nosotros en BTN Noticias. Quédese en BTN Noticias, que aquí tenemos la verdad y no tenemos necesidad de inventar. Hablando de delincuencia, hablando de gente que debería dar la cara por esta noticia, especialmente estas dos figuritas, estas dos perlitas, estos dos delincuentes y asesinos, estos dos ladrones y corruptos. Mire la cantidad de droga que las autoridades de San Petersburgo en Rusia incautaron y que dieron a conocer el día de hoy. Una tonelada de cocaína llegó a Rusia, a San Petersburgo. Increíble esa noticia. Muchísimas gracias. Creo que nos pasamos una nota. Después venimos con la otra nota, Sebastián. Pasemos esta porque usted tiene los videos. Compartamos los videos de las autoridades de San Petersburgo sacando las bolsas o los paquetes, pesándola en la noche, en la madrugada. Y esto debería ser un escándalo mundial porque, a ver, ¿no es que Nicaragua es la más segura? ¿No es que no hay drogas en Nicaragua? ¿Cómo puede salir de Nicaragua una tonelada de cocaína hacia San Petersburgo y que no se dé cuenta ni la policía ni el ejército? O la policía y el ejército son cómplices, son los que cuidan la droga, esperan que se pueda subir al contenedor y enviarla libremente sin que nadie los pueda detener. Ahí está, mire los videos que difundieron las autoridades de San Petersburgo cuando se dieron cuenta que iba esa droga. Una tonelada. Estamos hablando de alrededor de 123 millones de dólares. Ahí está. ¿Quién responde? ¿Daniel Ortega? ¿Paco Díaz? ¿Julio César Avilés, que también controla los puertos de Nicaragua? ¿Dónde están estas dos fichitas ligadas al crimen organizado, al lavado de dinero, al narcotráfico? ¿Van a decir que en Nicaragua no hay drogas? Esta es la primera vez en todos estos años de dar noticias que incautan, o que recuerde yo que incauten, una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua. La pregunta que se hace todo el mundo es, a ver, ¿y si son socios Vladimir Vladimirovich Putin con Daniel Ortega, por qué detienen a esa mercadería y por qué destapan que viene de Nicaragua? A ver, pongámoslos de otra manera. En Nicaragua
a nadie se le podría ocurrir, a nadie, subir, transportar, colocar y enviar una tonelada de cocaína sin que Daniel Ortega, sin que el ejército que maneja Julio César Avilés, sin que inteligencia de la policía sepa, conozca. Así de simple. Ni siquiera hay espacio para la duda. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, Daniel Ortega, que es uña y mugre de Vladimir Vladimirovich Putin, ¿le está haciendo competencia a su socio? ¿O alguien ligado al ejército, o alguien ligado a la policía, o alguien del Frente Sandinista, se le quiso ir arriba, o se le están yendo arriba, y están haciendo negocios con alguien más en Rusia? Esta noticia es de primera plana. Una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua, encontrada en San Petersburgo a la llegada, y difundido los videos y la información por las autoridades policiales y de aduana de Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿O es Daniel Ortega, creo que es él, y Julio César Avilés del ejército, los que tienen que ver con todo esto, o definitivamente alguien cercano a ellos, se atrevió a enviar una tonelada de cocaína a Rusia? Esta noticia me gusta. ¿Por qué? Porque en este programa estamos martillando todos los días que aquí están viniendo sandinistas con el parol humanitario. Hay gente que lo merece, sí, si es legal, si no es delincuente, si no es sandinista. Y póngame por favor esa, congélemela y acérqueme por favor esa información, porque esto salió de la página de ICE o ICE, del U.S. Immigration and Customs Enforcement. Chocho, estoy mejorando mi inglés. No crean. A ver, acérqueme eso. ¿Qué dice migración? Ahí está. Se tiene conocimiento de personas que están ayudando a sandinistas que han entrado con parol humanitario a presentar solicitudes de asilo con documentos falsos hechos en Nicaragua, donde dicen ser perseguidos por el régimen. La persona que prepara el documento comete un delito que es penado con la cárcel. Señores, cuando nosotros decimos algo es porque tenemos los pelos de la mula, que es pardo. Póngame la otra información, por favor, de dónde usted puede denunciar a todo aquel sandinista que haya entrado con documentos falsos en la figura del parol humanitario. Ahí está lo que dice, ¿eh? Fraude de beneficios de identidad. Dice que Migración otorga gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y beneficios. ¿Dónde va a denunciar? Allá arriba, por favor, agrándeme ese número, por favor, don Sebastián. Porque es el 1-866-DHS-2-ICE. O sea, los números, si usted busca en el número, en su teléfono, va a ver que hay unos números y que ahí hay también letras. Por ejemplo, el 1 no tiene nada, pero el 2 tiene ABC, el 3 tiene DEF. Entonces, si usted quiere denunciar, tiene pruebas, da testimonios,
fotografías de sandinistas que han o se han querido burlar de el beneficio del parol humanitario y han hecho documentos falsos diciendo que son perseguidos en Nicaragua, denúncielo. Llame al 1-866-347-2-4-2-3. Ese es el número telefónico de ICE o de inmigración o de Homeland Security. Este programa va a quedar ahí en internet, así que cuando usted quiera buscar el número telefónico, usted puede volver a ver el programa, más noche o mañana, y agarrar el número de ahí y denuncie. Los Estados Unidos otorgan una gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y fraude de beneficios. Esto no es Nicaragua, esto es Estados Unidos. Así es que hay que denunciarlos. Y no hay que pedir que sean deportados inmediatamente, no. Por lo menos que estén unos 10 años presos a pan y agua acá, en los Estados Unidos. Y si pueden trabajar por su comida, mejor. Y luego los mandan para allá, los deportan. El sandinismo no es bueno, nunca ha sido, nunca lo ha sido. Peor ahora con esta información de que se puede confirmar lo que hicieron el 10 de enero de 1978. El plan sandinista, bien macabro, bien orquestado, para engañar primero a los nicaragüenses, a la población. ¿Y para qué había que engañar al pueblo de Nicaragua, a la población especialmente de Managua, a la opinión pública? Para quedarse con el poder en Nicaragua. Esto fue orquestado, y ya lo van a ver, desde Cuba, participó Costa Rica, y gente que verdaderamente uno dice, uff. Este plan para asesinar al director de la prensa, ex guerrillero, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, tenía infiltrados en el diario La Prensa, como lo hay ahora en el diario La Prensa. Usted ve el diario La Prensa y lee la prensa digital y pareciera que fuera de barricada. Puro izquierdoso, trabajando en la prensa digital al mando de un tal Holman, que creo que es el heredero de uno de los familiares, ¿verdad?, de la prensa, que estuvo preso también. Resumen, en la prensa habían infiltrados que eran ojos y oídos del FSLN para acabar con la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y ahí quiero sacar lo que he encontrado, y hace tiempo lo tenía. Muchísimas gracias a los que colaboran con nosotros siempre. Porque la pregunta que tenemos que hacernos hoy, en el aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, para poner los puntos sobre las íes, las cosas arriba de la mesa y hablar con la verdad. ¿Quiénes mataron? ¿Quiénes dieron la orden? ¿De dónde salió la idea de matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? Tenemos varias imágenes, ahí las va a ir compartiendo Sebastián, y le vamos a dar lectura, porque esto que les voy a contar es extraído de dos libros. Uno de ellos, Una grande noche oscura, de Alejandro Bolaños Gayer, capítulo 7, titulado Asesinato de una nación. El 10 de enero de 1978 fue la chispa que incendia Nicaragua, destruye el país y lo arroja dentro del bloque soviético. Al principio se culpa a Somoza del crimen. Enseguida, poco a poco, salen a luz hechos que señalaban al FSLN como asesino intelectual de Pedro Joaquín Chamorro.
En el séptimo aniversario de su muerte, su viuda, doña Violeta Barrios de Chamorro, refiriéndose a la Dirección Nacional del FSLN, dijo: Ellos mataron a mi esposo, los sandinistas. Pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua. Eso dijo doña Violeta, que ahora, bueno, no se le puede pedir, está enferma. Hace 2 años, en el anexo D, página 81-89 del libro El Iluminado, dice que transcribió el testimonio del doctor Guillermo Rivas Cuadra, juez instructor a quien le tocó levantar el auto cabeza de proceso el 10 de enero de 1978 para investigar el crimen. Lo publica Edgar Solís a finales de enero de 1988 en el diario Las Américas de Miami en una serie de artículos que titula 10 años después, de los cuales extraigo los siguientes párrafos. Guillermo, ten la plena seguridad de que ni mi familia ni yo creemos que Tacho Anastasio Somoza mandó a matar a mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. De lo que sí estamos seguros es de que Somoza sabe quiénes lo mataron y los está encubriendo. En esa forma se expresó el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, explicando al juez primero de distrito para lo criminal, doctor Guillermo Rivas Cuadra. 10 años después, el doctor Rivas Cuadra se decidió a comentar los hechos y circunstancias que a él le correspondió vivir y actuar como juez instructor del trascendental proceso. De esa entrevista exclusiva, verificada en días pasados y en ocasión a conmemorarse los 10 años del vil asesinato que encendió la chispa de la revuelta civil y condujo al poder a los 9 comandantes sandino-comunistas, con los dolorosos y sangrientos resultados para el pueblo nicaragüense por todo el mundo conocido. Las especulaciones, las conjeturas en torno al asesinato del doctor Chamorro continúan a la orden del día. Rivas Cuadra reconoce que el proceso más trascendental que él tuvo mientras actuó como juez, el 10 de enero de 1978, fue el asesinato de Pedro Joaquín. La movilización del gobierno de Somoza fue inmediata y extraordinaria, cuenta. El gobierno no pudo ocultar la preocupación y reconocer la magnitud del fatal proceso. Yo tuve conocimiento del hecho, dice el ex juez Rivas Cuadra, a los pocos minutos de ocurrido. Esta circunstancia es interesante porque se comentó el cómo era posible que yo levantara el auto cabeza del proceso 20 o 30 minutos después del crimen. Yo lo supe porque mi señora, dice, trabajaba en ese entonces en el edificio principal del Banco de América, a 2 cuadras del lugar donde quedó muerto el doctor Chamorro y calle obligada de acceso para todos los empleados que a esa hora, 8 o 9 de la mañana, se dirigían a sus trabajos y comentaban el atentado. Mi señora, como era lógico, me avisó inmediatamente e inmediatamente también comencé a trabajar en el caso. Claro que tuve entrevistas inmediatas con los 2 generales, Anastasio Somoza, presidente, y José Somoza. Los 2 tuvieron expresiones de indignación ante el repugnante y condenable crimen perpetrado en la persona del doctor Chamorro, sin duda alguna figura prominente en la vida social política de Nicaragua. El presidente Somoza manifestó su gran preocupación por el destino de Nicaragua, ya que no se le escapó la trascendencia que el crimen iba a provocar, así como cuáles eran los móviles del mismo que definitivamente conmovieron a la nación entera y que culminaría con la caída de Anastasio Somoza. El proceso se inició normalmente a partir de las 8:30 o 9 de la mañana del día 10 de enero. Jornadas de 18 a 20 horas diarias se sucedieron por muchas semanas. El día 20 del mismo mes dicté el primer auto de prisión contra los implicados: Domingo Acevedo Chavarría, Silvio René Vega Zúñiga, Harold Cedeño Aguirre, Juan Ramón Acevedo Medina y Silvio José Peña Rivas, presuntos responsables materiales del asesinato.
continué trabajando en el proceso, dejando la causa abierta contra otros posibles implicados, y el 4 de febrero de 1978 fulminé con un auto de prisión por tentativa de asesinato y asociación para delinquir a Pablo José Núñez Benavides, Humberto de la Concepción Martínez Ordóñez y Susana Martínez Girón, quienes anteriormente habían trabajado con Silvio Vega en una tentativa de asesinato contra el doctor Chamorro. No me presento como parte acusadora porque no confío ni en la justicia nicaragüense ni en sus jueces, me dijo textualmente doña Violeta Chamorro en ese instante, cuando la visité en su residencia, en ocasión de tomarle su declaración. Definitivamente nunca encontré colaboración o cooperación de parte de ningún miembro de la familia Chamorro. No obstante, las reiteradas peticiones que yo le formulé para que se incorporaran al juicio como parte acusadora, nombrando a una persona que quisiera colaborar conmigo en la investigación de los hechos, un acusador que presentara pruebas contra cualquier persona que ellos creyeran estaba implicada en el crimen. 10 años después, todavía no sé cuáles fueron las razones que tuvo la familia Chamorro Barrios para mostrar su desinterés en aquel momento y ayudar a aclarar las cosas del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En honor a la verdad histórica, la excepción fue el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, con quien en muchas oportunidades tuve comunicación telefónica, en las que siempre me manifestó las mejores intenciones de colaborar con mi juzgado, pese a la oposición de la familia Chamorro. Es más, en más de una ocasión, Pedro dijo o me sugirió preguntas para que yo se las formulara a los presos. Todas las preguntas que el joven Chamorro me pidió que las hiciera a los acusados fueron expuestas a los indiciados y contestadas en la forma que quedaron registradas en el expediente. El doctor Pedro Ramos fue mencionado por Silvio Peña, principal implicado en el crimen material, como una de las personas que le había entregado dinero para llevar a cabo el asesinato. Una secretaria de Ramos ratificó que en una ocasión había entregado a Peña una X cantidad de dinero de parte del doctor Ramos. Por esa razón, yo dicté auto de prisión en contra de Pedro Ramos. Posteriormente a eso, como juez, solicité a través de la Corte Suprema de Justicia y los canales legales, como los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores de Nicaragua y, lógicamente, la Embajada de los Estados Unidos, la extradición del doctor Ramos. Por circunstancias o razones aún desconocidas por mí y que definitivamente estuviera fuera de mi alcance, el gobierno norteamericano nunca se pronunció acerca de la solicitud de extradición, ni aceptándola ni denegándola. Nunca hubo una respuesta. La historia ha dado la razón, responde Rivas Cuadra a una última pregunta. ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiados y quiénes los más perjudicados? Responde, aparte del pueblo de Nicaragua, obviamente el más perjudicado fue el gobierno y la familia de Somoza. Como ciudadano nicaragüense en el exilio y 10 años después, y tras conocer las numerosas versiones que se han tejido, obviamente, dice el ex juez, el Frente Sandinista fue el autor intelectual y planificador del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Termina diciendo el doctor Guillermo Rivas Cuadra, el juez que tuvo a su cargo el proceso que siguió inmediatamente después del fatal atentado que le costó la vida al doctor Chamorro y quien dejó el cargo en 1979, año de la caída de Somoza. Pero continúa. El 10 de enero de 1988, décimo aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el periódico La República en San José, Costa Rica, sacó un artículo en el que se afirma que los 3 pasajeros de la lancha Laura fueron asesinados en pleno lago por un comando del FSLN, que el ingeniero Vidal y el doctor Vega Marenco, previamente reclutados por el FSLN, eran cómplices en el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que el plan se originó en Cuba, que el operativo lo dirigió el FSLN desde Costa Rica. Da los detalles del complot, explica la trama y da los nombres de quienes fraguaron y dirigieron el plan. Eso es lo que dice el artículo, cuya veracidad no está comprobada, aunque su título reza La verdad sobre el crimen de Pedro Joaquín Chamorro. Después de barajarse también, para mártir, el nombre del arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo,
el día 6 de julio de 1977, se decidió en Cuba el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En ese año, el FSLN pasaba por los peores momentos de su historia y la oposición antisomocista tradicional no lograba superar su incapacidad. Se hacía necesario, según consideró en La Habana Fidel Castro, dar un golpe importante, demoledor, espectacular a la dictadura somocista, un golpe que conmoviera a la opinión pública internacional, un golpe capaz de orientar contra Somoza la lógica del crimen y de reactivar políticamente el descontento popular. Aunque faltan muchos elementos por investigar, como por ejemplo quiénes fueron los autores materiales del magnicidio, ya se conoce que fueron 6 las personas claves del plan homicida. Escuche los nombres. Ernesto Castillo Martínez, conocido como Tito Castillo, exministro de Justicia sandinista y actual embajador en Moscú. Carlos Horacio Vega Marenco, abogado. Juan Vidal, un español que llegó a Nicaragua dentro del programa de ayuda técnica para trabajar en el Intecna de Granada. Antenor Ferrey, granadino, después del 19 de julio de 1979, fue el primer director general de Procampo y es más conocido por su apodo Chop que por su propio nombre. Danilo Aguirre Solís, wow, ex subdirector de La Prensa, actual subdirector del Nuevo Diario, miembro de la Seguridad del Estado y de la Asamblea Sandinista. Y un tal comandante Raúl, que las últimas averiguaciones nos permiten considerar que se trata nada más y nada menos de Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce Castaño, miembro de la Dirección Nacional del FSLN. El operativo de reactivación política, en otras palabras, el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro fue dirigido desde Costa Rica por Tito Castillo, quien fue precisamente el que reclutó para el Frente Sandinista al doctor Carlos Horacio Vega Marenco, un hombre impulsivo con grandes inestabilidades emocionales, quizás debidas al trauma psíquico que sufrió cuando, aún siendo niño, mató a su padrastro, don Gustavo Portocarrero, amigo del doctor Chamorro Cardenal. De conformidad con el plan de asesinato, había que involucrar a Cornelio Huck, Pedro Ramos, Fausto Zelaya y otras altas personalidades del régimen somocista, naturalmente sin que se supiera, ni siquiera se sospechara que el FSLN estaba detrás. Era indispensable hacerles creer en forma individual y confidencial, sin proporcionar nombres, que otros altos somocistas formaban parte de la conjura. En definitiva, se pretendía que varios jerarcas del somocismo se involucraran en el operativo financiándolo. Esta tarea de involucramiento fue encontrada o encomendada por Tito Castillo a Carlos Horacio Vega Marenco, quienes se reunían con frecuencia en La Cruz y Liberia, en Costa Rica. ¿Por qué Tito Castillo escogió al doctor Vega Marenco y por qué determinó que se tratara de involucrar primeramente a Cornelio Huck, Pedro Ramos y Fausto Zelaya? Estas preguntas tienen sus respuestas en los siguientes extremos. Cornelio Huck, en ese entonces, era presidente del Congreso Nacional y segundo hombre fuerte del régimen de Somoza. El doctor Pedro Ramos, cubano nacionalizado norteamericano, residente en Nicaragua, presidente y mayor accionista de Plasmaféresis, una compañía dedicada al comercio de plasma humano, y Fausto Zelaya, presidente del Banco de la Vivienda. El doctor Vega Marenco era abogado de Cornelio Huck, abogado de la empresa Plasmaféresis, o sea, se conocían, tenían vínculos y se podían utilizar. A partir del mismo, de los últimos días del mes de agosto de 1977, dice este libro, Tito Castillo suspendió sus contactos con el doctor Vega Marenco, indicándole que seguiría siendo contactado por Danilo Aguirre Solís. Este solamente tuvo una entrevista con el doctor Vega Marenco. Dios. En los primeros días de septiembre de 1977, Antenor Ferrey entregó al doctor Vega Marenco en su oficina de Granada un paquete que contenía la suma de más de $300,000 para asesinar al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Hay una versión, según el libro, que está a punto de confirmarse o desmentirse, que señala que hubo un faltante de los 300,000, se robaron 200,000, este grupo de gente. Pero Joaquín Chamorro Barrios
en ese entonces, estamos hablando de 10 años después, le entrega el artículo de la República a Nicolás López Maltés, quien de inmediato lo reproduce en el número de febrero de 1988, donde usted lo puede buscar en su periódico mensual La Estrella de Nicaragua en Miami. Lo transcribe en un despliegue propio en el que reconstruye los hechos del crimen y brinda datos adicionales. Lo titula ¿Quiénes y por qué mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Los sandinistas implicados, dice su hijo, así, tácitamente. Varias investigaciones y versiones quedan algunos puntos en el misterio. Como hemos visto en el iluminado, dice el libro, ya voy a terminar, no se desesperen, el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978 fue en verdad el asesinato de nuestra nación. Pedro Joaquín es nuestro mártir nicaragüense que líderes extranjeros inmolaron en la prosecución de sus intereses cuando libraron aquí una batalla de su guerra geopolítica mundial. Nosotros pusimos los muertos. Pedro Joaquín fue el primero y más relevante de todos en cuanto a que siempre personificó el antisomocismo y entonces ofrecía la única alternativa, porque también quería el poder, quería ser el candidato a la presidencia. Y era, de hecho, uno de los hombres que se barajaban en ese momento por el Departamento de Estado para optar a la presidencia una vez saliera Somoza del poder. Se habla de la guerra contra la burguesía y se habla de los intereses mezquinos y bajos de los sandinistas que participaron en este atentado, en este asesinato. Lo cierto es que quien sale más beneficiado es el Frente Sandinista. Las preguntas que quedan en el aire, ¿por qué razón la familia Chamorro aceptó formar parte de la Junta Directiva de Reconstrucción Nacional? ¿Por qué razón Violeta Barrios de Chamorro aprobó, junto con su cuñado, $50,000? Que el cheque se los mostré hace unos meses y que es público, para apoyar al FSLN. Sabiendo todo eso, ¿por qué no dijeron nada de el amigo íntimo de Pedro Joaquín Chamorro y que formó parte de el complot para asesinar a su jefe en la prensa, Danilo Aguirre Solís? Después de la muerte de Pedro Joaquín, Daniel Ortega habló, y precisamente habló en contra de la burguesía, en contra de los empresarios, en contra de aquellos que no podían tener la misma suerte con Somoza que con la revolución sandinista. Por eso, en menos de dos días, el 11 y el 12 de enero de 1978, un día y dos días después de haber asesinado a Pedro Joaquín Chamorro, los sandinistas incendiaron numerosas empresas de la burguesía de Nicaragua. La sucursal del Banco de América en Portezuelo fue una, lo incendiaron. La sucursal del Banco de Centroamérica, ubicada propiamente frente al local del diario La Prensa en la carretera norte. Las oficinas de Sovipe y el plantel central en la carretera norte. La fábrica de hilados y tejidos El Porvenir. La empresa Plasmaféresis. La ferretería Janes. La fábrica de zapatos Rolter. La aduana. La PDLH en la 14 de septiembre. El First National City Bank y Francofin. Todos miembros del COSEP y miembros de la empresa privada y de la burguesía, según el FSLN. Hay más acá, pero creo que con eso estamos claros de que hay evidencia, hay testimonios. El primero, creo que el más importante, de su viuda, lo que le dijo al periodista y lo que le dijo, no al periodista, lo que le dijo al ex juez que vio la causa o que siguió la causa. Estoy buscando por acá porque es inmenso el título. A ver, ellos mataron a mi esposo,
pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua, dijo Violeta Barrios de Chamorro. ¿Por qué no siguieron la causa? ¿Por qué en su gobierno no se investigó y se acusó a los que estaban planificando la muerte de su esposo? Ahí estaba una fotografía, mire, la bruja Murillo, que trabajó en el diario La Prensa. Bayardo Arce trabajó en el diario La Prensa. Danilo Aguirre Solís trabajó en el diario La Prensa. O sea, estaban minados, infiltrados por todos lados. Tuvieron 6 años en el poder, Violeta Barrios de Chamorro. El único que habló fue Pedro Joaquín Chamorro, hijo, acusando a los sandinistas. Y por supuesto, dándole la razón a la historia y no involucrando en el asesinato al presidente Anastasio Somoza de Baile. Otra de las preguntas que tengo por acá, ya vamos a la pausa. Si Anastasio Somoza era tan malo que quiso mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, y si era tan dictador, tan sanguinario, tan tirano, tan genocida como ellos le vendieron al pueblo de Nicaragua, ¿por qué razón Anastasio Somoza de Baile, teniendo preso a Daniel Ortega, lo dejó vivir? Teniendo preso a Humberto Ortega, lo dejó vivir. Teniendo preso, capturados a casi todos los delincuentes sandinistas, les permitió vivir. Vuelvo y repito, ¿quién se benefició más con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? ¿Somoza? ¿El pueblo? ¿O los sandinistas que utilizaron ese asesinato para levantar al pueblo y encender la chispa para quedarse ellos con el poder y meter el comunismo en Nicaragua? Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque lo mismo quisieron hacer los MRS, los que participaron y eran parte del sandinismo en ese complot para asesinar a Pedro Joaquín Chamorro en el 2018. Dicho por 3 protagonistas de la lucha de abril, pedían muertos, querían chavalos, estudiantes asesinados, querían utilizar la muerte de esos estudiantes para venderse a nivel internacional, pero la muerte de ellos ninguno. O sea, que tiraran a morir a otros, pero ellos ninguno. La pregunta, ¿quiénes se han beneficiado más de la lucha de abril? ¿Los estudiantes, las madres de abril, el pueblo de Nicaragua o los MRS sandinistas? Se los dejo ahí como reflexión. Ahora entienden por qué en este programa, en Sumemos por Nicaragua, este grupo no lidiamos, no cortamos flores y de largo, muy largo, con cualquier sandinista que se las venga a dar de opositor, de azul y blanco, y que ahora, de la noche a la mañana, se hizo sandinista y no orteguista. Cuidado, porque si anda cerca de los sandinistas, ellos necesitan mártires, muertos, sacrificios, como lo hicieron con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Yo soy Santiago Aburto, denle like si le gusta el programa. Si no le gusta, no importa. Ah, no toque nada. Si le gusta, denle like, compártalo, promueva este programa. Apoye a BTN Noticias, apoye a Sumemos por Nicaragua. Pausa.
y ya regreso con más. Hola, soy Porfirio Castillo. El año pasado nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor. Esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz 0 mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución. Recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 Calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 Calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices, todo es posible. ¿Es usted dueño de casa? Entonces este mensaje es para usted. Si ha llegado el momento de hacer cambios en su vida, si los hijos ya crecieron y se fueron de casa, si está todo listo para reducir sus gastos de vivienda, en Savannah Bienes Raíces se le puede ayudar. Savannah Bienes Raíces tiene más de 30 años de experiencia y ahora es un buen momento para vender su casa. Hay gran demanda de compradores moviéndose a la Florida. Por tal razón, se le puede sacar el máximo precio a su propiedad. Usted no paga ni un solo centavo si no se le vende su casa. Savannah Bienes Raíces le representará durante todo el proceso, desde el principio y aún hasta después del cierre. Se le puede ayudar a vender su casa grande y comprar una más pequeña. O si quiere moverse de área, quiere irse más al norte, se le puede ayudar. Savannah Bienes Raíces vende en todo el estado de la Florida. Atención vendedores, mencionen este anuncio para recibir $1,000 de crédito el día del cierre. Llama ahora mismo a Savannah Bienes Raíces al 954-856-4480. 954-856-4480. Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California. Gracias por continuar con nosotros en BTN Noticias. Les recuerdo que en temas de seguros de salud, mi amigo Mario Vallecillo está disponible para usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Así es que usted puede llamar y está a tiempo para tener cobertura desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de este año 2024. Hay planes desde $10. Usted puede hacerlo hasta el 15 de enero para que empiece en febrero su cobertura. Pero llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524 o al otro teléfono que está en pantalla. Hay asesoramiento en coberturas y planes de salud, manejo de sus pagos de primas mensuales, control de documentos que solicita el mercado de salud. Todo eso lo puede encontrar con Mario Vallecillo y también trámites migratorios personales durante todo el año. Mario Vallecillo, 305-439-6524. Gracias, don Sebastián. Este próximo
Domingo vamos a estar llevando nuestros productos a Miami y a West Palm Beach. Riquísimos nacatamales, de chuparse los dedos, 100% con hojas de plátano, nada de aluminio, nada de plástico. Cómase un buen nacatamal como Dios manda, con un cafecito negro, con un pancito. Uy, que es que se me lo estoy imaginando ya en la mesa, ese nacatamal humeando, saliendo humito, con servicio a domicilio, con la compra de 5 nacatamales o más en West Palm Beach y también en Miami. Tengo otra noticia, don Sebastián. Bueno, me pueden llamar ahí al 786-992-4292 si van a querer productos. Me dicen en este momento, don Santiago, no se dio cuenta usted, pero acaba el gobierno sandinista, bueno, no le diga gobierno, la dictadura sandinista se acaba de piñatear o confiscar la empresa Sisa Exportadora. Era falso que iban a estar hablando con el banco, que iban a trabajar, que iban a seguir. No, ya se metieron a Sisa Exportadora en Matagalpa y confiscaron los beneficios. Todo lo que había ahí se lo llevaron y lo que no se pudieron llevar, pues lo está resguardando la policía piricuaca. Sisa Exportadora, pues, paz a sus restos. Dios. Pues, ¿otra pausa, don Sebastián? Ok, ya voy. Vamos a la pausa, señores, pero antes, colabore con BTN Noticias. Ayúdenos a seguir informando. Yo soy Santiago Aburto. Me puede mandar por Zelle su colaboración a este número. Póngalo, ahí está, 786-992-4292. 786-992-4292. Ya regreso con más. ¿Es usted dueño de casa? Entonces este mensaje es para usted. Si ha llegado el momento de hacer cambios en su vida, si los hijos ya crecieron y se fueron de casa, si está todo listo para reducir sus gastos de vivienda, en Sabana Bienes Raíces se le puede ayudar. Sabana Bienes Raíces tiene más de 30 años de experiencia y ahora es un buen momento para vender su casa. Hay gran demanda de compradores moviéndose a la Florida. Por tal razón, se le puede sacar el máximo precio a su propiedad. Usted no paga ni un solo centavo si no se le vende su casa. Sabana Bienes Raíces le representará durante todo el proceso, desde el principio y aún hasta después del cierre. Se le puede ayudar a vender su casa grande y comprar una más pequeña. O si quiere moverse de área, quiere irse más al norte, se le puede ayudar. Sabana Bienes Raíces vende en todo el estado de la Florida. Atención vendedores, mencionen este anuncio para recibir $1,000 de crédito el día del cierre. Llama ahora mismo a Sabana Bienes Raíces al 954-856-4480. 954-856-4480. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN Noticias. Yo soy Santiago Aburto. En estas plataformas que nos acompañan todos los días, estamos en Twitter o X, arroba Santiago Aburto 8, síganos por favor, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tenemos nuestra página en Facebook a través de esa plataforma, en BTN Noticias, y también en nuestro canal de YouTube. Estamos a 110 suscriptores para llegar a los 59,000 suscriptores y cerca de los 60,000. Vaya que ha sido pues largo el camino. En 4 años hemos logrado esa cantidad a pulso, sin ninguna publicidad, sin comprar, sin inventar, sin tener aplicaciones para hacerlo ver que uno tiene más seguidores. Los que están ahí son reales. Y los que están ahí nos siguen y creen en nuestra información veraz e independiente. Síganos también, por favor, en nuestra radio www.radiolaleyenlinea.com. Tenemos la mejor música de todos los tiempos y además las noticias actualizadas
las más importantes, las pertinentes, como el atentado que sufrió Joao Maldonado y su esposa hoy en Costa Rica. Más adelante vamos a estar conversando de eso y vamos a explicarle, o no explicarle, informarle realmente lo que dice. Y mañana creo que vamos a tener en vivo y en directo al doctor Álvaro Leyva Sánchez, que hoy está de visita en el hospital donde están internados estos dos opositores nicaragüenses que sufrieron un atentado y recibieron balazos en San José, Costa Rica. La tercera vez que ocurre eso. Si usted quiere estar bien informado y que este programa continúe al aire y quiere apoyarnos, váyase directamente a radiolaleyenlinea.com y ayúdenos con un granito de arena, con PayPal, con Venmo, con Zelle, poner su cuenta de banco o su tarjeta de débito o de crédito ahí en esos paquetes donde usted puede escoger. Váyase donde dice, conviértase en patrocinador de BTN Noticias. Ayúdenos, síganos, apóyenos para seguir informando. Quiero enviarle saludos a la gente que nos ve, nos sigue en Canadá. Muchísimas gracias. Hay más y más amigos siguiéndonos a través de las redes sociales en Canadá. Soy yo, Sebastián, o es mi monitor que lo encuentro un poquito como opaco. Si puede controlarlo, yo sé que estamos en vivo ya, no podemos hacer mucho, pero si lo puede controlar, le voy a agradecer. Bien, tenemos bastante información y sobre todo, lo estaba buscando desde hace rato, no me aparecía, se me había escondido en tantos archivos que tengo y que guardo y que digo, alguna vez nos va a servir. Bueno, voy a decirle dónde exactamente, quién lo publicó, las declaraciones de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde ella acusa a los sandinistas de ser los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su esposo, su marido. Asesinos intelectuales, porque los materiales posiblemente usted ya los conoce. Ha pasado, ¿cuánto? Imagínese usted, desde el 78, enero 10 del 78. De eso vamos a hablar. Le vamos a explicar paso a paso. Lo importante de todo esto es, ¿por qué después de haber dicho eso, no solamente doña Violeta Barrios de Chamorro, sino su hijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios, la familia Chamorro, ni Carlos Fernando Chamorro, han denunciado públicamente a los sandinistas? Si Carlos Fernando Chamorro era sandinista, ¿cómo se va a denunciar él mismo? Corrijo eso. Pero bueno, va a quedar para la historia todo esto. Porque fueron cómplices de una maldad y de un plan bien orquestado, bien pensado, desde La Habana, Cuba, por Fidel Castro, y luego por gente de la izquierda en Costa Rica, el FSLN asesinó, planificó, pagó para matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Hoy más que nunca debemos de darle lugar a la verdad y a la historia tal como es. Y si después de este programa hay alguien de la familia Chamorro que quiera reafirmar o denegar lo que vamos a sacar el día de hoy, aquí tiene el programa a la orden. Cualquiera. Y si uno de los 9 comandantes quiere llamar al programa, quiere decir su versión, también el pueblo de Nicaragua merece la verdad. Fueron ustedes, los sandinistas, los que asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y encendieron la chispa que necesitaban. Otra cosa importante, y les adelanto, si no era Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, desde Cuba los sandinistas y de Costa Rica también planificaban, si no era Pedro Joaquín, asesinar
a Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua. Otra cosa que no sabía y otro dato que no sabía era que Danilo Aguirre Solís, que trabajaba en la prensa, era amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro, participó en el atentado. Fue parte de ese cruel asesinato. Y luego se robaron novedades. El diario de la familia Somoza y formaron el Nuevo Diario. Han pasado tantos años. Y recuerdo esa noticia como que si fuese hoy. Tenía 6 años y la escuché en la radio. No recuerdo en qué, cómo se llamaba la radio, pero lo escuché en la radio. No recuerdo la frecuencia, pero escuché. Y la familia mía se alborotó. Y los vecinos también, imagínense. En Nicaragua. Bien, de eso y más vamos a hablar hoy en BTN Noticias. Mientras tanto, falleció la suegra de Donald Trump, la mamá de Melania Trump. Esta que usted ve, esta no es. Quíteme esa, por favor, se lo voy a agradecer, don Sebastián. Un error, ahí está, es así. Déjemela ahí, por favor. Y hay otra fotografía cerca, cuando está Donald Trump, con Amalicha Knapps, madre de Melania Trump. Falleció el día de ayer por causas naturales. Así lo señaló el mismo presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta oficial de Truth Social. Desde acá, desde BTN Noticias, le mandamos nuestro más sentido pésame. Ya le escribimos en BTN Noticias a Melania Trump, ex primera dama y esposa del presidente número 45, Donald Trump, que podría ser el próximo presidente este año, en noviembre. Esta noticia, no le pasé el dato, Sebastián, no ponga imágenes, es de última hora. El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, abandonó la campaña presidencial para ser nominado el candidato del Partido Republicano. Así lo anunció el día de hoy el principal crítico de Donald Trump. Antes eran amigos. Bueno, buscando la nominación y la candidatura a la presidencia, el exgobernador de New Jersey pues no consiguió los puntos necesarios en las encuestas y fue perdiendo fuerza hasta estar en los últimos lugares. Hoy, de manera oficial, ha desistido, renunció a la carrera por la nominación del Partido Republicano para este año en las elecciones generales. Bien, pasamos a la otra noticia, porque Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, apareció hoy cuando se estaba discutiendo en el Congreso la falta de él, el desacato, el caer en desobediencia, y qué es lo que va a hacer el Congreso para volver a llamarlo, y si no, va a tener que ser arrestado por desacato al Congreso, y no sé qué otras medidas pueda tomar el Congreso de los Estados Unidos. Pero ahí apareció con sus abogados, con sus amigos, el mismo hijo de Joe Biden, cuando se estaba discutiendo en el comité que sigue su caso el desacato y la desobediencia al no presentarse al comité que está siguiendo sus pasos, que está averiguando si tiene algo que ver el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los negocios turbios, con las acusaciones de corrupción, tanto con la empresa Burisma de Ucrania como con chinos comunistas allegados a Xi Jinping y al Partido Comunista de esa nación. Sorprendió, pero bueno, parece ser que está escuchando si es en serio y si podría ser arrestado en cualquier momento y obligado a comparecer. Otra noticia para las feministas de izquierda, que no las he escuchado. Fíjense ustedes, qué interesante, ninguna feminista del mundo ha levantado la voz por las violaciones, por las muertes, asesinatos de las judías por parte del grupo terrorista Hamas. Hoy tampoco, lleva 3 días esta nota, no he escuchado que hayan denunciado a los ayatolás de Irán,
ninguna feminista del mundo, menos de Nicaragua. Esta muchacha, Roya Hejmati, fue acusada por no utilizar el velo y le impusieron el castigo de 74 latigazos por haberse hecho ese selfie sin hijab, o eso, sin velo, y descubriendo el cabello. El silencio de las neofeministas, las socialistas de Nicaragua, es espantoso. Ni siquiera una nota, ni siquiera un pedacito en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada, absolutamente nada. O sea que es un show político. La hipocresía es tan grande que solo les interesa hacer shows en los países donde hay democracia. Pero ni a los chinos comunistas, ni a los iraníes, ni a los norcoreanos, ni a los venezolanos, ni a los cubanos, menos a los sandinistas. Pero cuando se toca el tema de los ayatolá y de la sharia, la ley sharia, creo que así se dice, se ponen un tapón. Así que la próxima vez que escuche a las feministas de Nicaragua o de cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, por favor, ignórelas. No discuta, no gaste saliva ni tiempo, porque son doble cara e hipócritas. Pobre mujer, tan linda, ¿no? 74 latigazos por hacerse un selfie. Nada más. Bien. Estados Unidos reiteró su apoyo a Ecuador y dijo estar comprometidos con reforzar la cooperación y la asistencia en cualquier tema que necesite el Ecuador. Sin embargo, ponga por favor una pausa en esa imagen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un chiste. Si bien es cierto, está condenando los hechos de violencia en las cárceles, escuche, exige que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. ¿Qué tal? O sea, los otros pueden matar, pueden disparar, pueden torturar, pueden secuestrar, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendiendo a los asesinos, a los salvajes criminales, tal como lo hacen con las maras salvadoreñas que están en la cárcel. Ayer usted vio eso, que todo el mundo lo difundió, y fue impresionante la toma de un noticiero en vivo de un canal de televisión que no se veía desde los tiempos, creo, de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de los M-19 de Petro en Colombia. ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas? Que tienen que estar claras y decididas a darlo todo por la población y hacer lo que se tenga que hacer. Mire ahí, hoy acusaron a Rafael Correa, el delincuente de expresidente del Ecuador, que se busca por delincuente, por ladrón, por corrupto. Ahí está, haciendo señas de las maras, de las pandillas, a quienes le entregó el Ecuador. Rafael Correa, que no se les olvide ese nombre, amigo de Daniel Ortega, miembro del Club de Ladrones del Socialismo del Siglo XXI. ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? Tenemos el video. A ver, escuchemos. Eso es lo que cuenta. Es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! Es el momento de cumplir. Bueno, este es el momento de saber si sirve para algo un ejército, no solamente para cuidar las fronteras ni la soberanía, sino para defender el pueblo. Algo que no hizo
Julio César Avilés y toda la parvada de delincuentes, asesinos y cómplices de las matanzas que hicieron los paramilitares, los policías, los alcaldes, los concejales, los secretarios políticos y miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Porque en vez de ponerse del lado del pueblo al ver cómo los estaban asesinando, más bien colaboraron, permitieron, cedieron tropas y armamento del ejército para asesinar a los nicaragüenses. Hay que darle un aplauso a las Fuerzas Armadas del Salvador y a la policía, porque si bien es cierto, ¿verdad?, los orígenes de las Fuerzas Armadas del Salvador vienen de la derecha, también es cierto que Nayib Bukele no llegó a la presidencia por la derecha, ni siquiera por el centro, sino por la izquierda, por el FMLN. Es un milagro. Es más, si me lo preguntan a mí, Santiago, ¿apoyaste la primera vez que se lanzó Nayib Bukele a la presidencia? Le diría que no, porque venía del FMLN. Claro, hay una gran diferencia. No robó, no mató a nadie, no encarceló a nadie, no cometió actos de corrupción. Una gran diferencia con los que vienen de izquierda de Nicaragua, ¿no? Hay muchos que son así. Pero bueno, es un asterisco en las cosas que se podrían comentar y ver y analizar de parte de gente que viene de la izquierda y hace tremendo trabajo por el pueblo salvadoreño. Tanto así que no veo por ningún lado la posibilidad de que la izquierda o el centro o alguien que se haga llamar de derecha vaya a desbancar, por lo menos en otro periodo, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En la Argentina hicieron algo que pensaba que todo el Partido Republicano acá en los Estados Unidos iba a empezar a hacer después del 2021. Argentina ha implementado una votación en un solo día, urnas hechas a mano, boletas de papel y identificación con fotografía requerida si quieren votar. Bravo, eso merece un aplauso, porque lo dije yo cuando Donald Trump y el Partido Republicano estaban hablando de haber sido objeto de robo de las elecciones. Este trabajo se tiene que hacer antes. No se puede aceptar que después de las votaciones del día de la elección sigan llegando cajas y cajas y cajas por un lado, por el otro, en diferentes distritos de varios estados, de varias ciudades, votando ya después de haber cerrado las urnas. Eso se debió haber prohibido. No lo ha hecho el Partido Republicano. En algunos lugares sí, en otros no. Por eso, bravo por la Argentina, porque saben que Massa, el candidato de la izquierda, no sacó esos votos. Es más, algún día, ya en el poder, van a averiguar que Massa ni siquiera pasó a segunda vuelta. Javier Milei ganó holgadamente en primera vuelta. Lo que pasa es que el hambre en la Argentina, la desesperación en la Argentina, hizo que muchísima gente que venía de la izquierda, del peronismo, de todos estos holgazanes, decidieran, o son ellos que siguen haciéndose más ricos, más millonarios, o somos nosotros que no tenemos ni para comprar una libra de carne. Tan famosa, ¿no?, la carne en la Argentina, y tanto que se ha hablado de que los argentinos eran uno de los que comían más carnes en el mundo. Bueno, con la izquierda se acabó eso. Ahora, todos los izquierdosos pueden comer caviar, langosta, filet mignon y toda la comida gourmet que quieran, porque están millonarios. El pueblo está muerto de hambre. Por eso es importante asegurarse que jamás, de los jamases, vuelvan a intentar robarse unas elecciones en la Argentina. Bravo por Javier Milei. Entre tanto, dos nicaragüenses, dos exiliados, dos opositores, pues recibieron balazos el día de hoy, que venían de fuera, llegaron
a Montes de Oca, un barrio en San José de Costa Rica, y fueron agarrados a balazos. Se trata del opositor político y dirigente del tranque de Jinotepe, Joao Maldonado, y su pareja, no sé si es su esposa, Nadia Robleto. Es el tercer atentado contra Joao Maldonado, quien estaba, ya no está, pude averiguar el día de hoy, estaba en un programa de protección de la OIJ afuera de San José. Hoy que regresó recibió varios balazos por dos tipos motorizados tipo Colombia. Escuchemos por favor, póngame al principio, don Sebastián, lo que decía la televisión. Un amigo me hizo el favor de pasármelo, lo que decían en la televisión costarricense hoy a las 11 de la mañana en el atentado contra dos opositores. Tercer atentado. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Usted se siente seguro en Costa Rica? ¿Cree que hay sandinistas, sicarios, o cree que hay narcotraficantes a quienes se les paga y parte del sicariato, del crimen organizado, que son contratados por el Frente Sandinista para eliminar a los opositores en Costa Rica? Lo leo. Mientras tanto, ¿qué decía la televisión momentos después del atentado que los llevó al hospital de San José y que se encuentran gravemente heridos? Es el sorprendente ataque de este hecho, porque se ven los impactos que sufrió la carrocería, pero también el rastro de sangre. Estas personas, pese a lo fuerte de este ataque, resultan, bueno, quedan vivos, fueron trasladados muy delicados, principalmente el conductor de este vehículo, quien viajaba con una mujer, y ya están siendo atendidos en el hospital Calderón Guardia tras una rápida, podemos decir que la revisión de Cruz Roja Costarricense. La mujer sí fue llevada a una unidad privada a este centro médico. Vamos a hablar con don Edwin Miranda de Fuerza Pública, porque esto sucedió hace muy pocos minutos. Don Edwin, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver si nos comentan el reporte inicial a esta hora de la tarde. Aproximadamente pasadas las 11 de la mañana del día de hoy se recibe una alerta sobre la principal de San Pedro, sentido hacia la Fuente de la Hispanidad, viniendo, digamos, de la parte de Plaza del Sol, sobre un vehículo que se estaciona abruptamente aquí sobre la principal. La policía llega muy pocos segundos y observa que hay una pareja que viene en el vehículo que aparentemente tienen heridas por arma de fuego. Se coordina rápidamente. Hay esta parte del informe que estaban dando en vivo la televisión de Costa Rica. Lo cierto es que preocupa de una manera, pues, grande, importante, que Joao Maldonado, que estuvo en el tranque de Jinotepe, y su esposa hayan sido baleados, tiroteados, atentando contra su vida. No era para asustarlos, era para matarlos. Hay fotografías, don Sebastián, del carro, del vehículo, cómo quedó. Creo que le mandé algunas ahí. Si me la puede compartir, le voy a agradecer, porque ahí está. Muchísimas gracias. Hubo sangre en el vehículo. Ahí está el vehículo y mire usted, se puede ver. Eso significa que fue grave. Está o podría estar entre la vida y la muerte. Hasta este momento, no he recibido ninguna nueva de parte de la familia o de los amigos o de los que están en el hospital Calderón Guardia de San José, Costa Rica. ¿Cómo está Joao Maldonado? ¿Cómo está su esposa? No se sabe. Esperamos que se pueda recuperar, esperamos que no sea de gravedad y esperamos de una vez por todas que las autoridades de Costa Rica den con los sicarios, den con los autores materiales y con los intelectuales. No puede ser que tres atentados de la misma persona se hayan producido en la capital de Costa Rica. Es grave. Más detalles vamos a tener con Álvaro Sánchez Leiva una vez que nos dé el informe y que esté con nosotros en BTN Noticias. Quédese en BTN Noticias, que aquí tenemos la verdad y no tenemos necesidad de inventar. Hablando de delincuencia, hablando de gente que debería dar la cara por esta noticia, especialmente estas dos figuritas, estas dos perlitas, estos dos delincuentes y asesinos, estos dos ladrones y corruptos,
mire la cantidad de droga que las autoridades de San Petersburgo en Rusia incautaron y que dieron a conocer el día de hoy. Una tonelada de cocaína llegó a Rusia, a San Petersburgo. Increíble esa noticia. Muchísimas gracias. Creo que nos pasamos una nota. Después venimos con la otra nota, Sebastián. Pasemos esta porque usted tiene los videos. Compartamos los videos de las autoridades de San Petersburgo sacando las bolsas o los paquetes, pesándola en la noche, en la madrugada. Y esto debería ser un escándalo mundial porque, a ver, no es que Nicaragua es la más segura, no es que no hay drogas en Nicaragua. ¿Cómo puede salir de Nicaragua una tonelada de cocaína hacia San Petersburgo y que no se dé cuenta ni la policía ni el ejército? O la policía y el ejército son cómplices, son los que cuidan la droga, esperan que se pueda subir al contenedor y enviarla libremente sin que nadie los pueda detener. Ahí está, mire los videos que difundieron las autoridades de San Petersburgo cuando se dieron cuenta que iba esa droga. Una tonelada. Estamos hablando de alrededor de 123 millones de dólares. Ahí está. ¿Quién responde? ¿Daniel Ortega? ¿Paco Díaz? ¿Julio César Avilés, que también controla los puertos de Nicaragua? ¿Dónde están estas dos fichitas ligadas al crimen organizado, al lavado de dinero, al narcotráfico? ¿Van a decir que en Nicaragua no hay drogas? Esta es la primera vez en todos estos años de dar noticias que incautan, o que recuerde yo que incauten, una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua. La pregunta que se hace todo el mundo es, a ver, ¿y si son socios Vladimir Vladimirovich Putin con Daniel Ortega, por qué detienen a esa mercadería y por qué destapan que viene de Nicaragua? A ver, pongámoslo de otra manera. En Nicaragua a nadie se le podría ocurrir, a nadie, subir, transportar, colocar y enviar una tonelada de cocaína sin que Daniel Ortega, sin que el ejército que maneja Julio César Avilés, sin que inteligencia de la policía sepa, conozca. Así de simple. Ni siquiera hay espacio para la duda. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿Daniel Ortega, que es uña y mugre de Vladimir Vladimirovich Putin, le está haciendo competencia a su socio? ¿O alguien ligado al ejército, o alguien ligado a la policía, o alguien del Frente Sandinista se le quiso ir arriba, o se le están yendo arriba y están haciendo negocios con alguien más en Rusia? Esta noticia es de primera plana. Una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua encontrada en San Petersburgo a la llegada, y difundido los videos y la información por las autoridades policiales y de aduana de Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó?
O es Daniel Ortega, creo que es él, y Julio César Avilés del Ejército, los que tienen que ver con todo esto, o definitivamente alguien cercano a ellos se atrevió a enviar una tonelada de cocaína a Rusia. Esta noticia me gusta. ¿Por qué? Porque en este programa estamos martillando todos los días que aquí están viniendo sandinistas con el parol humanitario. Hay gente que lo merece, sí, si es legal, si no es delincuente, si no es sandinista. Y póngame por favor esa, congélemela y acérqueme por favor esa información, porque esto salió de la página de ICE o ICE, del US Immigration and Custom Enforcement. Chocho, estoy mejorando mi inglés, no crean. A ver, acérqueme eso. ¿Qué dice migración? Ahí está. Se tiene conocimiento de personas que están ayudando a sandinistas que han entrado con parol humanitario a presentar solicitudes de asilo con documentos falsos hechos en Nicaragua, donde dicen ser perseguidos por el régimen. La persona que prepara el documento comete un delito que es penado con la cárcel. Señores, cuando nosotros decimos algo es porque tenemos los pelos de la mula, que es pardo. Póngame la otra información, por favor, de dónde usted puede denunciar a todo aquel sandinista que haya entrado con documentos falsos en la figura del parol humanitario. Ahí está lo que dice, fraude de beneficios de identidad. Dice que Migración otorga gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y beneficios. ¿Dónde va a denunciar? Allá arriba, por favor, agrándeme ese número, por favor, don Sebastián. Porque es el 1-866-DHS-2-ICE. O sea, los números, si usted busca en el número, en su teléfono, va a ver que hay unos números y que ahí hay también letras. Por ejemplo, el 1 no tiene nada, pero el 2 tiene ABC, el 3 tiene DEF. Entonces, si usted quiere denunciar, tiene pruebas, da testimonios, fotografías de sandinistas que han o se han querido burlar del beneficio del parol humanitario y han hecho documentos falsos diciendo que son perseguidos en Nicaragua, denúncielo. Llame al 1-866-347-2-4-2-3. Ese es el número telefónico de ICE o de inmigración o de Homeland Security. Este programa va a quedar ahí en internet, así que cuando usted quiera buscar el número telefónico, usted puede volver a ver el programa más noche o mañana y agarrar el número de ahí y denuncie. Los Estados Unidos otorgan una gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y fraude de beneficios. Esto no es Nicaragua, esto es Estados Unidos. Así es que hay que denunciarlos. Y no hay que pedir que sean deportados inmediatamente, no. Por lo menos que estén unos 10 años presos a pan y agua acá, en los Estados Unidos. Y si pueden trabajar por su comida, mejor. Y luego los mandan para allá. Los deportan. El sandinismo no es bueno. Nunca ha sido, nunca lo ha sido. Peor ahora con esta información de que se puede confirmar lo que hicieron el 10 de enero de 1978. El plan sandinista, bien macabro, bien orquestado, para engañar primero a los nicaragüenses, a la población,
¿Y para qué había que engañar al pueblo de Nicaragua, a la población especialmente de Managua, a la opinión pública, para quedarse con el poder en Nicaragua? Esto fue orquestado, y ya lo van a ver, desde Cuba, participó Costa Rica, y gente que verdaderamente uno dice, uff. Este plan para asesinar al director de la prensa, exguerrillero, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, tenía infiltrados en el diario La Prensa, como lo hay ahora en el diario La Prensa. Usted ve el diario La Prensa y lee la prensa digital y pareciera que fuera de barricada. Puro izquierdoso, trabajando en la prensa digital al mando de un tal Holman, que creo que es el heredero de uno de los familiares, ¿verdad?, de La Prensa, que estuvo preso también. Resumen, en La Prensa habían infiltrados que eran ojos y oídos del FSLN para acabar con la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y ahí quiero sacar lo que he encontrado, y hace tiempo lo tenía. Muchísimas gracias a los que colaboran con nosotros siempre. Porque la pregunta que tenemos que hacernos hoy, en el aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, para poner los puntos sobre las íes, las cosas arriba de la mesa y hablar con la verdad. ¿Quiénes mataron? ¿Quiénes dieron la orden? ¿De dónde salió la idea de matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? Tenemos varias imágenes, ahí las va a ir compartiendo Sebastián, y le vamos a dar lectura, porque esto que les voy a contar es extraído de dos libros. Uno de ellos, Una grande noche oscura, de Alejandro Bolaños Gayer. Capítulo 7, titulado Asesinato de una nación. El 10 de enero de 1978 fue la chispa que incendia Nicaragua, destruye el país y lo arroja dentro del bloque soviético. Al principio se culpa a Somoza del crimen. Enseguida, poco a poco, salen a luz hechos que señalaban al FSLN como asesino intelectual de Pedro Joaquín Chamorro. En el séptimo aniversario de su muerte, su viuda, doña Violeta Barrios de Chamorro, refiriéndose a la dirección nacional del FSLN, dijo: Ellos mataron a mi esposo, los sandinistas. Pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua. Eso dijo doña Violeta, que ahora, bueno, no se le puede pedir, está enferma. Hace 2 años, en el anexo de página 81-89 del libro El Iluminado, dice que transcribió el testimonio del doctor Guillermo Rivas Cuadra, juez instructor a quien le tocó levantar el auto cabeza de proceso el 10 de enero de 1978 para investigar el crimen. Lo publica Edgar Solís a finales de enero de 1988 en el diario Las Américas de Miami, en una serie de artículos que titula 10 años después, de los cuales extraigo los siguientes párrafos. Guillermo, ten la plena seguridad de que ni mi familia ni yo creemos que Tacho Anastasio Somoza mandó a matar a mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. De lo que sí estamos seguros es de que Somoza sabe quiénes lo mataron y los está encubriendo. En esa forma se expresó el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, explicando al juez primero de distrito para lo criminal, doctor Guillermo Rivas Cuadra. 10 años después, el doctor Rivas Cuadra se decidió a comentar los hechos y circunstancias que a él le correspondió vivir y actuar como juez instructor del trascendental proceso. De esa entrevista exclusiva, verificada en días pasados y en ocasión a conmemorarse
los 10 años del vil asesinato que encendió la chispa de la revuelta civil y condujo al poder a los 9 comandantes sandino-comunistas, con los dolorosos y sangrientos resultados para el pueblo nicaragüense por todo el mundo conocido. Las especulaciones, las conjeturas en torno al asesinato del doctor Chamorro continúan a la orden del día. Rivas Cuadra reconoce que el proceso más trascendental que él tuvo mientras actuó como juez, el 10 de enero de 1978, fue el asesinato de Pedro Joaquín. La movilización del gobierno de Somoza fue inmediata y extraordinaria, cuenta. El gobierno no pudo ocultar la preocupación y reconocer la magnitud del fatal proceso. Yo tuve conocimiento del hecho, dice el ex juez Rivas Cuadra, a los pocos minutos de ocurrido. Esta circunstancia es interesante porque se comentó el cómo era posible que yo levantara el auto cabeza del proceso 20 o 30 minutos después del crimen. Yo lo supe porque mi señora, dice, trabajaba en ese entonces en el edificio principal del Banco de América, a 2 cuadras del lugar donde quedó muerto el doctor Chamorro, y calle obligada de acceso para todos los empleados que a esa hora, 8 o 9 de la mañana, se dirigían a sus trabajos y comentaban el atentado. Mi señora, como era lógico, me avisó inmediatamente e inmediatamente también comencé a trabajar en el caso. Claro que tuve entrevistas inmediatas con los 2 generales, Anastasio Somoza, presidente, y José Somoza. Los 2 tuvieron expresiones de indignación ante el repugnante y condenable crimen perpetrado en la persona del doctor Chamorro, sin duda alguna figura prominente en la vida social política de Nicaragua. El presidente Somoza manifestó su gran preocupación por el destino de Nicaragua, ya que no se le escapó la trascendencia que el crimen iba a provocar, así como cuáles eran los móviles del mismo que definitivamente conmovieron a la nación entera y que culminaría con la caída de Anastasio Somoza. El proceso se inició normalmente a partir de las 8:30 o 9 de la mañana del día 10 de enero. Jornadas de 18 a 20 horas diarias se sucedieron por muchas semanas. El día 20 del mismo mes dicté el primer auto de prisión contra los implicados: Domingo Acevedo Chavarría, Silvio René Vega Zúñiga, Harold Cedeño Aguirre, Juan Ramón Acevedo Medina y Silvio José Peña Rivas, presuntos responsables materiales del asesinato. Continué trabajando en el proceso, dejando la causa abierta contra otros posibles implicados, y el 4 de febrero de 1978 fulminé con un auto de prisión por tentativa de asesinato y asociación para delinquir a Pablo José Núñez Benavides, Humberto de la Concepción Martínez Ordóñez y Susana Martínez Girón, quienes anteriormente habían trabajado con Silvio Vega en una tentativa de asesinato contra el doctor Chamorro. No me presento como parte acusadora porque no confío ni en la justicia nicaragüense ni en sus jueces, me dijo textualmente doña Violeta Chamorro en ese instante, cuando la visité en su residencia, en ocasión de tomarle su declaración. Definitivamente nunca encontré colaboración o cooperación de parte de ningún miembro de la familia Chamorro. No obstante, las reiteradas peticiones que yo le formulé para que se incorporaran al juicio como parte acusadora, nombrando a una persona que quisiera colaborar conmigo en la investigación de los hechos, un acusador que presentara pruebas contra cualquier persona que ellos creyeran estaba implicada en el crimen. 10 años después, todavía no sé cuáles fueron las razones que tuvo la familia Chamorro Barrios para mostrar su desinterés en aquel momento y ayudar a aclarar las cosas del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En honor a la verdad histórica, la excepción fue el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, con quien en muchas oportunidades tuve comunicación telefónica, en las que siempre me manifestó las mejores intenciones de colaborar con mi juzgado, pese a la oposición de la familia Chamorro. Es más, en más de una ocasión, Pedro dijo o me sugirió preguntas para que yo se las formulara a los presos. Todas las preguntas que el joven Chamorro me pidió que las hiciera a los acusados fueron expuestas a los indiciados y contestadas en la forma que quedaron registradas en el expediente. El doctor Pedro Ramos fue mencionado por Silvio Peña, principal implicado en el crimen material, como una de las personas que le había entregado dinero para llevar a cabo el asesinato.
Una secretaria de Ramos ratificó que en una ocasión había entregado a Peña una X cantidad de dinero de parte del doctor Ramos. Por esa razón, yo dicté auto de prisión en contra de Pedro Ramos. Posteriormente a eso, como juez, solicité a través de la Corte Suprema de Justicia y los canales legales, como los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores de Nicaragua y, lógicamente, la Embajada de los Estados Unidos, la extradición del doctor Ramos, por circunstancias o razones aún desconocidas por mí y que definitivamente estuviera fuera de mi alcance, el gobierno norteamericano nunca se pronunció acerca de la solicitud de extradición, ni aceptándola ni denegándola. Nunca hubo una respuesta. La historia ha dado la razón, responde Rivas Cuadra a una última pregunta. ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiados y quiénes los más perjudicados? Responde, aparte del pueblo de Nicaragua, obviamente el más perjudicado fue el gobierno y la familia de Somoza. Como ciudadano nicaragüense en el exilio y 10 años después, y tras conocer las numerosas versiones que se han tejido, obviamente, dice el ex juez, el Frente Sandinista fue el autor intelectual y planificador del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Termina diciendo el doctor Guillermo Rivas Cuadra, el juez que tuvo a su cargo el proceso que siguió inmediatamente después del fatal atentado que le costó la vida al doctor Chamorro y quien dejó el cargo en 1979, año de la caída de Somoza. Pero continúa. El 10 de enero de 1988, décimo aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el periódico La República en San José, Costa Rica, sacó un artículo en el que se afirma que los tres pasajeros de la lancha Laura fueron asesinados en pleno lago por un comando del FSLN, que el ingeniero Vidal y el doctor Vega Marenco, previamente reclutados por el FSLN, eran cómplices en el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que el plan se originó en Cuba, que el operativo lo dirigió el FSLN desde Costa Rica. Da los detalles del complot, explica la trama y da los nombres de quienes fraguaron y dirigieron el plan. Eso es lo que dice el artículo, cuya veracidad no está comprobada, aunque su título reza La verdad sobre el crimen de Pedro Joaquín Chamorro. Después de barajarse también, para mártir, el nombre del arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, el día 6 de julio de 1977, se decidió en Cuba el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En ese año, el FSLN pasaba por los peores momentos de su historia y la oposición antisomocista tradicional no lograba superar su incapacidad. Se hacía necesario, según consideró en La Habana Fidel Castro, dar un golpe importante, demoledor, espectacular a la dictadura somocista, un golpe que conmoviera a la opinión pública internacional, un golpe capaz de orientar contra Somoza la lógica del crimen y de reactivar políticamente el descontento popular. Aunque faltan muchos elementos por investigar, como por ejemplo quiénes fueron los autores materiales del magnicidio, ya se conoce que fueron 6 las personas claves del plan homicida. Escuche los nombres. Ernesto Castillo Martínez, conocido como Tito Castillo, exministro de Justicia sandinista y actual embajador en Moscú. Carlos Horacio Vega Marenco, abogado. Juan Vidal, un español que llegó a Nicaragua dentro del programa de ayuda técnica para trabajar en el Intecna de Granada. Antenor Ferrey, granadino, después del 19 de julio de 1979, fue el primer director general de Procampo y es más conocido por su apodo Chop que por su propio nombre. Danilo Aguirre Solís, wow, ex subdirector de la prensa, actual subdirector del Nuevo Diario, miembro de la Seguridad del Estado y de la Asamblea Sandinista. Y un tal comandante Raúl, que las últimas averiguaciones nos permiten considerar que se trata nada más y nada menos de Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce Castaño, miembro de la Dirección Nacional del FSLN. El operativo de reactivación política, en otras palabras,
El asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro fue dirigido desde Costa Rica por Tito Castillo, quien fue precisamente el que reclutó para el Frente Sandinista al doctor Carlos Horacio Vega Marenco, un hombre impulsivo con grandes inestabilidades emocionales, quizás debidas al trauma psíquico que sufrió cuando, aún siendo niño, mató a su padrastro, don Gustavo Portocarrero, amigo del doctor Chamorro Cardenal. De conformidad con el plan de asesinato, había que involucrar a Cornelio Huck, Pedro Ramos, Fausto Zelaya y otras altas personalidades del régimen somocista, naturalmente sin que se supiera, ni siquiera se sospechara, que el FSLN estaba detrás. Era indispensable hacerles creer en forma individual y confidencial, sin proporcionar nombres, que otros altos somocistas formaban parte de la conjura. En definitiva, se pretendía que varios jerarcas del somocismo se involucraran en el operativo financiándolo. Esta tarea de involucramiento fue encontrada o encomendada por Tito Castillo a Carlos Horacio Vega Marenco, quienes se reunían con frecuencia en La Cruz y Liberia, en Costa Rica. ¿Por qué Tito Castillo escogió al doctor Vega Marenco y por qué determinó que se tratara de involucrar primeramente a Cornelio Huck, Pedro Ramos y Fausto Zelaya? Estas preguntas tienen sus respuestas en los siguientes extremos. Cornelio Huck, en ese entonces, era presidente del Congreso Nacional y segundo hombre fuerte del régimen de Somoza. El doctor Pedro Ramos, cubano nacionalizado norteamericano, residente en Nicaragua, presidente y mayor accionista de Plasmaféresis, una compañía dedicada al comercio de plasma humano, y Fausto Zelaya, presidente del Banco de la Vivienda. El doctor Vega Marenco era abogado de Cornelio Huck, abogado de la empresa Plasmaféresis, o sea, se conocían, tenían vínculos y se podían utilizar. A partir del mismo, de los últimos días del mes de agosto de 1977, dice este libro, Tito Castillo suspendió sus contactos con el doctor Vega Marenco, indicándole que seguiría siendo contactado por Danilo Aguirre Solís. Este solamente tuvo una entrevista con el doctor Vega Marenco. Dios. En los primeros días de septiembre de 1977, Antenor Ferrey entregó al doctor Vega Marenco en su oficina de Granada un paquete que contenía la suma de más de $300,000 para asesinar al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Hay una versión, según el libro, que está a punto de confirmarse o desmentirse, que señala que hubo un faltante. De los 300,000, se robaron 200,000, este grupo de gente. Pero Joaquín Chamorro Barrios, en ese entonces, estamos hablando de 10 años después, le entrega el artículo de La República a Nicolás López Maltés, quien de inmediato lo reproduce en el número de febrero de 1988, donde usted lo puede buscar en su periódico mensual La Estrella de Nicaragua en Miami. Lo transcribe en un despliegue propio en el que reconstruye los hechos del crimen y brinda datos adicionales. Lo titula ¿Quiénes y por qué mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Los sandinistas implicados, dice su hijo, así, tácitamente. Varias investigaciones y versiones quedan algunos puntos en el misterio. Como hemos visto en el iluminado, dice el libro, ya voy a terminar, no se desesperen. El asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978 fue en verdad el asesinato de nuestra nación. Pedro Joaquín es nuestro mártir nicaragüense que líderes extranjeros inmolaron en la prosecución de sus intereses cuando libraron aquí una batalla de su guerra geopolítica mundial. Nosotros pusimos los muertos. Pedro Joaquín fue el primero y más relevante de todos en cuanto a que siempre personificó el antisomocismo y entonces ofrecía la única alternativa, porque también quería el poder, quería ser el candidato a la presidencia. Y era, de hecho, uno de los hombres que se barajaban en ese momento por el Departamento de Estado para optar a la presidencia una vez saliera Somoza del poder. Se habla de la guerra contra la burguesía y se habla de los intereses mezquinos y bajos de los sandinistas que participaron en este atentado, en este asesinato. Lo cierto es que quien sale más beneficiado
es el Frente Sandinista. Las preguntas que quedan en el aire, ¿por qué razón la familia Chamorro aceptó formar parte de la Junta Directiva de Reconstrucción Nacional? ¿Por qué razón Violeta Barrios de Chamorro aprobó, junto con su cuñado, $50,000? Que el cheque se los mostré hace unos meses y que es público, para apoyar al FSLN. Sabiendo todo eso, ¿por qué no dijeron nada de el amigo íntimo de Pedro Joaquín Chamorro y que formó parte del complot para asesinar a su jefe en la prensa, Danilo Aguirre Solís? Después de la muerte de Pedro Joaquín, Daniel Ortega habló, y precisamente habló en contra de la burguesía, en contra de los empresarios, en contra de aquellos que no podían tener la misma suerte con Somoza que con la revolución sandinista. Por eso, en menos de dos días, el 11 y el 12 de enero de 1978, un día y dos días después de haber asesinado a Pedro Joaquín Chamorro, los sandinistas incendiaron numerosas empresas de la burguesía de Nicaragua. La sucursal del Banco de América en Portezuelo fue una, lo incendiaron. La sucursal del Banco de Centroamérica, ubicada propiamente frente al local del diario La Prensa en la carretera norte. Las oficinas de Sovipe y el plantel central en la carretera norte. La fábrica de hilados y tejidos El Porvenir. La empresa Plasmaféresis. La ferretería Janes. La fábrica de zapatos Rolter, la aduana, la P del H en la 14 de septiembre, el First National City Bank y Francofin. Todos miembros del COSEP y miembros de la empresa privada y de la burguesía según el FSLN. Hay más acá, pero creo que con eso estamos claros de que hay evidencia, hay testimonios. El primero, creo que el más importante, de su viuda. Lo que le dijo al periodista, y lo que le dijo, no al periodista, lo que le dijo al ex juez que vio la causa, o que siguió la causa. Estoy buscando por acá porque es inmenso el título. A ver, ellos mataron a mi esposo, pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua, dijo Violeta Barrios de Chamorro. ¿Por qué siguieron la causa? ¿Por qué en su gobierno no se investigó y se acusó a los que estaban planificando la muerte de su esposo? Ahí estaba una fotografía, mire, la bruja Murillo, que trabajó en el diario La Prensa. Bayardo Arce trabajó en el diario La Prensa. Danilo Aguirre Solís trabajó en el diario La Prensa. O sea, estaban minados, infiltrados por todos lados. Tuvieron 6 años. En el poder, Violeta Barrios de Chamorro. El único que habló fue Pedro Joaquín Chamorro, hijo, acusando a los sandinistas. Y por supuesto, dándole la razón a la historia y no involucrando en el asesinato al presidente Anastasio Somoza de Baile. Otra de las preguntas que tengo por acá, ya vamos a la pausa. Si Anastasio Somoza era tan malo que quiso mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, y si era tan dictador, tan sanguinario, tan tirano, tan genocida como ellos le vendieron al pueblo de Nicaragua, ¿por qué razón Anastasio Somoza de Baile, teniendo preso a Daniel Ortega, lo dejó vivir? Teniendo preso a Humberto Ortega, lo dejó vivir.
teniendo presos, capturados a casi todos los delincuentes sandinistas, les permitió vivir. Vuelvo y repito, ¿quién se benefició más con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? ¿Somoza? ¿El pueblo? ¿O los sandinistas que utilizaron ese asesinato para levantar al pueblo y encender la chispa para quedarse ellos con el poder y meter el comunismo en Nicaragua? Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque lo mismo quisieron hacer los MRS, los que participaron y eran parte del sandinismo en ese complot para asesinar a Pedro Joaquín Chamorro en el 2018. Dicho por tres protagonistas de la lucha de abril, pedían muertos, querían chavalos, estudiantes asesinados. Querían utilizar la muerte de esos estudiantes para venderse a nivel internacional, pero la muerte de ellos ninguno. O sea, que tiraran a morir a otros, pero ellos ninguno. La pregunta, ¿quiénes se han beneficiado más de la lucha de abril? ¿Los estudiantes? ¿Las madres de abril? ¿El pueblo de Nicaragua? ¿O los MRS sandinistas? Se los dejo ahí como reflexión. Ahora entienden por qué en este programa, en Sumemos por Nicaragua, este grupo, no lidiamos, no cortamos flores y de largo, muy largo, con cualquier sandinista que se las venga a dar de opositor, de azul y blanco, y que ahora, de la noche a la mañana, se hizo sandinista y no orteguista. Cuidado, porque si anda cerca de los sandinistas, ellos necesitan mártires, muertos, sacrificios, como lo hicieron con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Yo soy Santiago Aburto, dele like si le gusta el programa. Si no le gusta, no importa. Ah, no toque nada. Si le gusta, dele like, compártalo, promueva este programa, apoye a BTN Noticias, apoye a Sumemos por Nicaragua. Pausa y ya regreso con más. Soy Porfirio Castillo. El año pasado nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor. Esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz 0 mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos, donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución. Recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 Calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 Calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices, todo es posible. ¿Es usted dueño de casa? Entonces, este mensaje es para usted. Si ha llegado el momento de hacer cambios en su vida, si los hijos ya crecieron y se fueron de casa, si está todo listo para reducir sus gastos de vivienda, en Sabana Bienes Raíces se le puede ayudar.
Sabana Bienes Raíces tiene más de 30 años de experiencia y ahora es un buen momento para vender su casa. Hay gran demanda de compradores moviéndose a la Florida. Por tal razón, se le puede sacar el máximo precio a su propiedad. Usted no paga ni un solo centavo si no se le vende su casa. Sabana Bienes Raíces le representará durante todo el proceso, desde el principio y aún hasta después del cierre. Se le puede ayudar a vender su casa grande y comprar una más pequeña. O si quiere moverse de área, quiere irse más al norte, se le puede ayudar. Sabana Bienes Raíces vende en todo el estado de la Florida. Atención vendedores, mencionen este anuncio para recibir $1,000 de crédito el día del cierre. Llama ahora mismo a Sabana Bienes Raíces al 954-856-4480. 954-856-4480. Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California. Gracias por continuar con nosotros en BTN Noticias. Les recuerdo que en temas de seguros de salud, mi amigo Mario Vallecillo está disponible para usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Así es que usted puede llamar y está a tiempo para tener cobertura desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de este año 2024. Hay planes desde $10. Usted puede hacerlo hasta el 15 de enero para que empiece en febrero su cobertura, pero llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524 o al otro teléfono que está en pantalla. Hay asesoramiento en coberturas y planes de salud, manejo de sus pagos de primas mensuales, control de documentos que solicita el mercado de salud. Todo eso lo puede encontrar con Mario Vallecillo y también trámites migratorios personales durante todo el año. Mario Vallecillo, 305-439-6524. Gracias, don Sebastián. Este próximo domingo vamos a estar llevando nuestros productos a Miami y a West Palm Beach. Riquísimos nacatamales, de chuparse los dedos, 100% con hojas de plátano, nada de aluminio, nada de plástico. Cómase un buen nacatamal como Dios manda, con un cafecito negro, con un pancito. Uy, que es que se me lo estoy imaginando ya en la mesa, ese nacatamal humeando, saliendo humito, con servicio a domicilio, con la compra de 5 nacatamales o más en West Palm Beach y también en Miami. Tengo otra noticia, don Sebastián. Bueno, me pueden llamar ahí al 786-992-4292 si van a querer productos. Me dicen en este momento, don Santiago, no se dio cuenta usted, pero acaba el gobierno sandinista. Bueno, no le diga gobierno. La dictadura sandinista se acaba de piñatear o confiscar la empresa Sisa Exportadora. Era falso que iban a estar hablando con el banco, que iban a trabajar, que iban a seguir. No. Ya se metieron a Sisa Exportadora en Matagalpa y confiscaron los beneficios. Todo lo que había ahí se lo llevaron y lo que no se pudieron llevar, pues lo está resguardando la policía piricuaca. Sisa Exportadora, pues, paz a sus restos. Dios. Pues, ¿otra pausa, don Sebastián? Ok, ya voy. Vamos a la pausa, señores, pero antes, colabore con BTN Noticias. Ayúdenos a seguir informando. Yo soy Santiago Aburto. Me puede mandar por Cel su colaboración a este número. Póngalo, ahí está, 786-992-4292. 786-992-4292. Ya regreso con más. Hola, soy Porfirio Castillo. El año pasado, nuestra oficina
entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor. Esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz Cero Mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestras oficinas para hacer los taxes personales y corporativos, donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución. Recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 Calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 Calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices todo es posible. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN Noticias. Yo soy Santiago Aburto. En estas plataformas que nos acompañan todos los días, estamos en Twitter o X, arroba Santiago Aburto 8. Síganos, por favor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tenemos nuestra página en Facebook a través de esa plataforma, en BTN Noticias, y también en nuestro canal de YouTube. Estamos a 110 suscriptores para llegar a los 59,000 suscriptores y cerca de los 60,000. Vaya que ha sido pues largo el camino. En 4 años hemos logrado esa cantidad a pulso, sin ninguna publicidad, sin comprar, sin inventar, sin tener aplicaciones para hacerlo ver que uno tiene más seguidores. Los que están ahí son reales. Y los que están ahí nos siguen y creen en nuestra información veraz e independiente. Síganos también, por favor, en nuestra radio www.radiolaleyenlinea.com. Tenemos la mejor música de todos los tiempos y además las noticias actualizadas, las más importantes, las pertinentes, como el atentado que sufrió Joao Maldonado y su esposa hoy en Costa Rica. Más adelante vamos a estar conversando de eso y vamos a explicarle, o no explicarle, informarle realmente lo que dice. Y mañana creo que vamos a tener en vivo y en directo al doctor Álvaro Leiva Sánchez, que hoy está de visita en el hospital a donde están internados estos dos opositores nicaragüenses que sufrieron un atentado y recibieron balazos en San José, Costa Rica. La tercera vez que ocurre eso. Si usted quiere estar bien informado y que este programa continúe al aire y quiere apoyarnos, váyase directamente a radiolaleyenlinea.com y ayúdenos con un granito de arena, con PayPal, con Venmo, con Zelle, poner su cuenta de banco o su tarjeta de débito o de crédito ahí en esos paquetes donde usted puede escoger. Váyase donde dice, conviértase en patrocinador de BTN Noticias, ayúdenos, síganos, apóyenos para seguir informando. Quiero enviarle saludos a la gente que nos ve, nos sigue en Canadá. Muchísimas gracias. Hay más y más amigos siguiéndonos a través de las redes sociales en Canadá. Soy yo, Sebastián, o es mi monitor que lo encuentro un poquito como opaco. Si puede controlarlo, yo sé que estamos en vivo ya, no podemos hacer mucho, pero si lo puede controlar, le voy a agradecer. Bien, tenemos bastante información y sobre todo, lo estaba buscando desde hace rato, no me aparecía, se me había escondido en tantos archivos que tengo y que guardo y que digo, alguna vez nos va a servir. Bueno, voy a decirle dónde exactamente, quién lo publicó, las declaraciones de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde ella acusa a los sandinistas de ser los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su esposo, su marido. Asesinos intelectuales, porque los materiales posiblemente usted ya los conoce. Ha pasado, ¿cuánto? Imagínese usted,
desde el 78, enero 10 del 78. De eso vamos a hablar. Le vamos a explicar paso a paso. Lo importante de todo esto es, ¿por qué después de haber dicho eso, no solamente doña Violeta Barrios de Chamorro, sino su hijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios, la familia Chamorro, ni Carlos Fernando Chamorro, han denunciado públicamente a los sandinistas? Si Carlos Fernando Chamorro era sandinista, ¿cómo se va a denunciar él mismo? Corrijo eso. Pero bueno, va a quedar para la historia todo esto. Porque fueron cómplices de una maldad y de un plan bien orquestado, bien pensado, desde La Habana, Cuba, por Fidel Castro, y luego por gente de la izquierda en Costa Rica, el FSLN asesinó, planificó, pagó para matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Hoy más que nunca debemos de darle lugar a la verdad y a la historia tal como es. Y si después de este programa hay alguien de la familia Chamorro que quiera reafirmar o denegar lo que vamos a sacar el día de hoy, aquí tiene el programa a la orden. Cualquiera. Y si uno de los 9 comandantes quiere llamar al programa, quiere decir su versión, también el pueblo de Nicaragua merece la verdad. Fueron ustedes, los sandinistas, los que asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y encendieron la chispa que necesitaban. Otra cosa importante, y les adelanto, si no era Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, desde Cuba los sandinistas y de Costa Rica también planificaban, si no era Pedro Joaquín, asesinar a Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua. Otra cosa que no sabía y otro dato que no sabía era que Danilo Aguirre Solís, que trabajaba en la prensa, era amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro, participó en el atentado. Fue parte de ese cruel asesinato. Y luego se robaron novedades. El diario de la familia Somoza y formaron el Nuevo Diario. Han pasado tantos años. Y recuerdo esa noticia como que si fuese hoy. Tenía 6 años y la escuché en la radio. No recuerdo en qué, cómo se llamaba la radio, pero lo escuché en la radio. No recuerdo la frecuencia, pero escuché. Y la familia mía se alborotó. Y los vecinos también, imagínense. En Nicaragua. Bien, de eso y más vamos a hablar hoy en BTN Noticias. Mientras tanto, falleció la suegra de Donald Trump, la mamá de Melania Trump. Esta que usted ve, esta no es. Quíteme esa, por favor, se lo voy a agradecer, don Sebastián. Un error, ahí está, es así. Déjemela ahí, por favor. Y hay otra fotografía cerca, cuando está Donald Trump con Amalicha Knapps, madre de Melania Trump. Falleció el día de ayer por causas naturales. Así lo señaló el mismo presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta oficial de Truth Social. Desde acá, desde BTN Noticias, le mandamos nuestro más sentido pésame. Ya le escribimos en BTN Noticias a Melania Trump, ex primera dama y esposa del presidente número 45, Donald Trump, que podría ser el próximo presidente este año, en noviembre. Esta noticia, no le pasé el dato, Sebastián, no ponga imágenes, es de última hora. El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, abandonó la campaña presidencial para ser nominado el candidato del Partido Republicano. Así lo anunció el día de hoy el principal
crítico de Donald Trump. Antes eran amigos. Bueno, buscando la nominación y la candidatura a la presidencia, el exgobernador de New Jersey pues no consiguió los puntos necesarios en las encuestas y fue perdiendo fuerza hasta estar en los últimos lugares. Hoy, de manera oficial, ha desistido, renunció a la carrera por la nominación del Partido Republicano para este año en las elecciones generales. Bien, pasamos a la otra noticia porque Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, apareció hoy cuando se estaba discutiendo en el Congreso la falta de él, el desacato, el caer en desobediencia y qué es lo que va a hacer el Congreso para volver a llamarlo y si no, va a tener que ser arrestado por desacato al Congreso y no sé qué otras medidas pueda tomar el Congreso de los Estados Unidos, pero ahí apareció con sus abogados, con sus amigos, el mismo hijo de Joe Biden, cuando se estaba discutiendo en el comité que sigue su caso, el desacato y la desobediencia al no presentarse al comité que está siguiendo sus pasos, que está averiguando si tiene algo que ver el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los negocios turbios, con las acusaciones de corrupción, tanto con la empresa Burisma de Ucrania como con chinos comunistas allegados a Xi Jinping y al Partido Comunista de esa nación. Sorprendió, pero bueno, parece ser que está escuchando si es en serio y si podría ser arrestado en cualquier momento y obligado a comparecer. Otra noticia para las feministas de izquierda que no las he escuchado. Fíjense ustedes, qué interesante, ninguna feminista del mundo ha levantado la voz por las violaciones, por las muertes, asesinatos de las judías por parte del grupo terrorista Hamas. Hoy tampoco, lleva 3 días esta nota, no he escuchado que hayan denunciado a los ayatolás de Irán, ninguna feminista del mundo, menos de Nicaragua. Esta muchacha, Roya Hejmati, fue acusada por no utilizar el velo y le impusieron el castigo de 74 latigazos por haberse hecho ese selfie sin hijab, o eso, sin velo, y descubriendo el cabello. El silencio de las neofeministas, las socialistas de Nicaragua es espantoso. Ni siquiera una nota, ni siquiera un pedacito en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada, absolutamente nada. O sea que es un show político, la hipocresía es tan grande que solo les interesa hacer shows en los países donde hay democracia. Pero ni a los chinos comunistas, ni a los iraníes, ni a los norcoreanos, ni a los venezolanos, ni a los cubanos, menos a los sandinistas. Pero cuando se toca el tema de los ayatolá y de la sharia, la ley sharia, creo que así se dice, se ponen un tapón. Así que la próxima vez que escuche a las feministas de Nicaragua o de cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, por favor ignórelas. No discuta, no gaste saliva ni tiempo, porque son doble cara e hipócritas. Pobre mujer, tan linda, ¿no? 74 latigazos por hacerse un selfie. Nada más. Bien. Estados Unidos reiteró su apoyo a Ecuador y dijo estar comprometidos con reforzar la cooperación y la asistencia en cualquier tema que necesite el Ecuador. Sin embargo, ponga por favor una pausa en esa imagen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un chiste. Si bien es cierto, está condenando los hechos de violencia en las cárceles, escuche, exige que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. ¿Qué tal?
O sea, los otros pueden matar, pueden disparar, pueden torturar, pueden secuestrar. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendiendo a los asesinos, a los salvajes criminales, tal como lo hacen con las maras salvadoreñas que están en la cárcel. Ayer usted vio eso, que todo el mundo lo difundió, y fue impresionante la toma de un noticiero en vivo de un canal de televisión que no se veía desde los tiempos, creo, de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de los M-19 de Petro en Colombia. ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas? Que tienen que estar claras y decididas a darlo todo por la población y hacer lo que se tenga que hacer. Mire ahí, hoy acusaron a Rafael Correa, el delincuente de expresidente del Ecuador, que se busca por delincuente, por ladrón, por corrupto. Ahí está, haciendo señas de las maras, de las pandillas, a quienes le entregó el Ecuador. Rafael Correa, que no se les olvide ese nombre, amigo de Daniel Ortega, miembro del Club de Ladrones del Socialismo del Siglo XXI. ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? Tenemos el video. A ver, escuchemos. Eso es lo que cuenta. Es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! Es el momento de cumplir. Bueno, este es el momento de saber si sirve para algo un ejército. No solamente para cuidar las fronteras ni la soberanía, sino para defender el pueblo. Algo que no hizo Julio César Avilés y toda la parvada de delincuentes, asesinos y cómplices de las matanzas que hicieron los paramilitares, los policías, los alcaldes, los concejales, los secretarios políticos y miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Porque en vez de ponerse del lado del pueblo al ver cómo los estaban asesinando, más bien colaboraron, permitieron, cedieron tropas y armamento del ejército para asesinar a los nicaragüenses. Hay que darle un aplauso a las Fuerzas Armadas del Salvador y a la policía, porque si bien es cierto, ¿verdad?, los orígenes de las Fuerzas Armadas del Salvador vienen de la derecha, también es cierto que Nayib Bukele no llegó a la presidencia por la derecha, ni siquiera por el centro, sino por la izquierda, por el FMLN. Es un milagro. Es más, si me lo preguntan a mí, Santiago, ¿apoyaste la primera vez que se lanzó Nayib Bukele a la presidencia? Le diría que no, porque venía del FMLN. Claro, hay una gran diferencia. No robó, no mató a nadie, no encarceló a nadie, no cometió actos de corrupción. Una gran diferencia con los que vienen de izquierda de Nicaragua, ¿no? Hay muchos que son así. Pero bueno, es un asterisco en las cosas que se podrían comentar y ver y analizar de parte de gente que viene de la izquierda y hace tremendo trabajo por el pueblo salvadoreño. Tanto así que no veo por ningún lado la posibilidad de que la izquierda o el centro o alguien que se haga llamar de derecha vaya a desbancar, por lo menos en otro periodo, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En la Argentina hicieron algo que pensaba que todo el Partido Republicano acá en los Estados Unidos iba a empezar a hacer después del 2021. Argentina ha implementado una votación en un solo día, urnas hechas a mano, boletas de papel y identificación con fotografía requerida si quieren votar. Bravo, eso merece
un aplauso, porque lo dije yo cuando Donald Trump y el Partido Republicano estaban hablando de haber sido objeto de robo de las elecciones. Este trabajo se tiene que hacer antes. No se puede aceptar que después de las votaciones del día de la elección sigan llegando cajas y cajas y cajas por un lado, por el otro, en diferentes distritos de varios estados, de varias ciudades, votando ya después de haber cerrado las urnas. Eso se debió haber prohibido. No lo ha hecho el Partido Republicano. En algunos lugares sí, en otros no. Por eso, bravo por la Argentina, porque saben que Massa, el candidato de la izquierda, no sacó esos votos. Es más, algún día, ya en el poder, van a averiguar que Massa ni siquiera pasó a segunda vuelta. Javier Milei ganó holgadamente en primera vuelta. Lo que pasa es que el hambre en la Argentina, la desesperación en la Argentina, hizo que muchísima gente que venía de la izquierda, del peronismo, de todos estos holgazanes, decidieran, o son ellos que siguen haciéndose más ricos, más millonarios, o somos nosotros que no tenemos ni para comprar una libra de carne. Tan famosa, ¿no?, la carne en la Argentina, y tanto que se ha hablado de que los argentinos eran uno de los que comían más carnes en el mundo. Bueno, con la izquierda se acabó eso. Ahora todos los izquierdosos pueden comer caviar, langosta, filet mignon y toda la comida gourmet que quieran, porque están millonarios. El pueblo está muerto de hambre. Por eso es importante asegurarse que jamás de los jamases vuelvan a intentar robarse unas elecciones en la Argentina. Bravo por Javier Milei. Entre tanto, dos nicaragüenses, dos exiliados, dos opositores, pues recibieron balazos el día de hoy, que venían de fuera, llegaron a Montes de Oca, un barrio en San José de Costa Rica, y fueron agarrados a balazos. Se trata del opositor político y dirigente del tranque de Jinotepe, Joao Maldonado, y su pareja, no sé si es su esposa, Nadia Robleto. Es el tercer atentado contra Joao Maldonado, quien estaba, ya no está, pude averiguar el día de hoy, estaba en un programa de protección de la OIJ afuera de San José. Hoy que regresó recibió varios balazos por dos tipos motorizados tipo Colombia. Escuchemos, por favor, póngame al principio, don Sebastián, lo que decía la televisión. Un amigo me hizo el favor de pasármelo, lo que decían en la televisión costarricense hoy a las 11 de la mañana en el atentado contra dos opositores. Tercer atentado. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Usted se siente seguro en Costa Rica? ¿Cree que hay sandinistas, sicarios, o cree que hay narcotraficantes a quienes se les paga y parte del sicariato, del crimen organizado, que son contratados por el Frente Sandinista para eliminar a los opositores en Costa Rica? Lo leo. Mientras tanto, ¿qué decía la televisión momentos después del atentado que los llevó al hospital de San José y que se encuentran gravemente heridos? Es el sorprendente ataque de este hecho, porque se ven los impactos que sufrió la carrocería, pero también el rastro de sangre. Estas personas, pese a lo fuerte de este ataque, quedan vivos, fueron trasladados muy delicados, principalmente el conductor de este vehículo, quien viajaba con una mujer, y ya están siendo atendidos en el hospital Calderón Guardia, tras una rápida, podemos decir que la revisión de Cruz Roja Costarricense. La mujer sí fue llevada a una unidad privada a este centro médico. Vamos a hablar con don Edwin Miranda de Fuerza Pública, porque esto sucedió hace muy pocos minutos. Don Edwin, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver si nos comentan el reporte inicial a esta hora de la tarde. Aproximadamente pasadas las 11 de la mañana del día de hoy se recibe una alerta sobre la principal de San Pedro, sentido hacia la Fuente de la Hispanidad, viniendo, digamos, de la parte de Plaza del Sol.
sobre un vehículo que se estaciona abruptamente aquí sobre la principal. La policía llega muy pocos segundos y observa que hay una pareja que viene en el vehículo que aparentemente tienen heridas por arma de fuego. Se coordina rápidamente. Hay esta parte del informe que estaban dando en vivo la televisión de Costa Rica. Lo cierto es que preocupa de una manera, pues, grande, importante, que Joao Maldonado, que estuvo en el tranque de Jinotepe, y su esposa hayan sido baleados, tiroteados, atentando contra su vida. No era para asustarlos, era para matarlos. Hay fotografías, don Sebastián, del carro, del vehículo, cómo quedó. Creo que le mandé algunas ahí. Si me la puede compartir, le voy a agradecer. Porque ahí está. Muchísimas gracias. Hubo sangre en el vehículo. Ahí está el vehículo y mire usted, se puede ver. Eso significa que fue grave. Está o podría estar entre la vida y la muerte. Hasta este momento, no he recibido ninguna nueva de parte de la familia o de los amigos o de los que están en el hospital Calderón Guardia de San José, Costa Rica. ¿Cómo está Joao Maldonado? ¿Cómo está su esposa? No se sabe. Esperamos que se pueda recuperar, esperamos que no sea de gravedad y esperamos de una vez por todas que las autoridades de Costa Rica den con los sicarios, den con los autores materiales y con los intelectuales. No puede ser que tres atentados de la misma persona se hayan producido en la capital de Costa Rica. Es grave. Más detalles vamos a tener con Álvaro Sánchez Leiva una vez que nos dé el informe y que esté con nosotros en BTN Noticias. Quédese en BTN Noticias, que aquí tenemos la verdad y no tenemos necesidad de inventar. Hablando de delincuencia, hablando de gente que debería dar la cara por esta noticia, especialmente estas dos figuritas, estas dos perlitas, estos dos delincuentes y asesinos, estos dos ladrones y corruptos. Mire la cantidad de droga que las autoridades de San Petersburgo en Rusia incautaron y que dieron a conocer el día de hoy. Una tonelada de cocaína llegó a Rusia, a San Petersburgo. Increíble esa noticia. Muchísimas gracias. Creo que nos pasamos una nota. Después venimos con la otra nota, Sebastián. Pasemos esta porque usted tiene los videos. Compartamos los videos de las autoridades de San Petersburgo sacando las bolsas o los paquetes, pesándola en la noche, en la madrugada. Y esto debería ser un escándalo mundial porque, a ver, no es que Nicaragua es la más segura. No es que no hay drogas en Nicaragua. ¿Cómo puede salir de Nicaragua una tonelada de cocaína hacia San Petersburgo y que no se dé cuenta ni la policía ni el ejército? O la policía y el ejército son cómplices, son los que cuidan la droga, esperan que se pueda subir al contenedor y enviarla libremente sin que nadie los pueda detener. Ahí está, mire los videos que difundieron las autoridades de San Petersburgo cuando se dieron cuenta que iba esa droga. Una tonelada. Estamos hablando de alrededor de 123 millones de dólares. Ahí está. ¿Quién responde? ¿Daniel Ortega? ¿Paco Díaz? ¿Julio César Avilés, que también controla los puertos de Nicaragua? ¿Dónde están estas dos fichitas ligadas al crimen organizado, al lavado de dinero, al narcotráfico? ¿Van a decir que en Nicaragua no hay drogas? Esta es la primera vez en todos estos años de dar noticias que incautan, o que recuerde yo que incauten, una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua.
La pregunta que se hace todo el mundo es, a ver, ¿y si son socios Vladimir Vladimirovich Putin con Daniel Ortega, por qué detienen a esa mercadería y por qué destapan que viene de Nicaragua? A ver, pongámoslo de otra manera. En Nicaragua a nadie se le podría ocurrir, a nadie, subir, transportar, colocar y enviar una tonelada de cocaína sin que Daniel Ortega, sin que el ejército que maneja Julio César Avilés, sin que inteligencia de la policía sepa, conozca. Así de simple. Ni siquiera hay espacio para la duda. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, Daniel Ortega, que es uña y mugre de Vladimir Vladimirovich Putin, ¿le está haciendo competencia a su socio? ¿O alguien ligado al ejército, o alguien ligado a la policía, o alguien del Frente Sandinista se le quiso ir arriba, o se le están yendo arriba y están haciendo negocios con alguien más en Rusia? Esta noticia es de primera plana. Una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua, encontrada en San Petersburgo a la llegada, y difundido los videos y la información por las autoridades policiales y de aduana de Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿O es Daniel Ortega, creo que es él, y Julio César Avilés del ejército, los que tienen que ver con todo esto, o definitivamente alguien cercano a ellos, se atrevió a enviar una tonelada de cocaína a Rusia? Esta noticia me gusta. ¿Por qué? Porque en este programa estamos martillando todos los días que aquí están viniendo sandinistas con el parol humanitario. Hay gente que lo merece, sí, si es legal, si no es delincuente, si no es sandinista. Y póngame por favor esa, congélemela y acérqueme por favor esa información, porque esto salió de la página de ICE o ICE, del U.S. Immigration and Custom Enforcement. Chocho, estoy mejorando mi inglés. No crean. A ver, acérqueme eso. ¿Qué dice migración? Ahí está. Se tiene conocimiento de personas que están ayudando a sandinistas que han entrado con parol humanitario a presentar solicitudes de asilo con documentos falsos hechos en Nicaragua, donde dicen ser perseguidos por el régimen. La persona que prepara el documento comete un delito que es penado con la cárcel. Señores, cuando nosotros decimos algo es porque tenemos los pelos de la mula, que es pardo. Póngame la otra información, por favor, de dónde usted puede denunciar a todo aquel sandinista que haya entrado con documentos falsos en la figura del parol humanitario. Ahí está lo que dice, fraude de beneficios de identidad. Dice que Migración otorga gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y beneficios. ¿Dónde va a denunciar? Allá arriba, por favor, agrándeme ese número, por favor, don Sebastián. Porque es el 1866 DHS 2 ICE.
O sea, los números, si usted busca en el número, en su teléfono, va a ver que hay unos números y que ahí hay también letras. Por ejemplo, el 1 no tiene nada, pero el 2 tiene ABC, el 3 tiene DEF. Entonces, si usted quiere denunciar, tiene pruebas, da testimonios, fotografías de sandinistas que han o se han querido burlar del beneficio del parol humanitario y han hecho documentos falsos diciendo que son perseguidos en Nicaragua, denúncielo. Llame al 1-866-347-2-4-2-3. Ese es el número telefónico de ICE o de inmigración o de Homeland Security. Este programa va a quedar ahí en internet, así que cuando usted quiera buscar el número telefónico, usted puede volver a ver el programa, más noche o mañana, y agarrar el número de ahí y denuncie. Los Estados Unidos otorgan una gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y fraude de beneficios. Esto no es Nicaragua, esto es Estados Unidos. Así es que hay que denunciarlos. Y no hay que pedir que sean deportados inmediatamente, no. Por lo menos que estén unos 10 años presos a pan y agua acá, en los Estados Unidos. Y si pueden trabajar por su comida, mejor. Y luego los mandan para allá. Los deportan. El sandinismo no es bueno. Nunca ha sido, nunca lo ha sido. Peor ahora con esta información de que se puede confirmar lo que hicieron el 10 de enero de 1978. El plan sandinista, bien macabro, bien orquestado, para engañar primero a los nicaragüenses, a la población. ¿Y para qué había que engañar al pueblo de Nicaragua, a la población especialmente de Managua, a la opinión pública, para quedarse con el poder en Nicaragua? Esto fue orquestado, y ya lo van a ver, desde Cuba, participó Costa Rica, y gente que verdaderamente uno dice, uff, este plan para asesinar al director de la prensa, exguerrillero, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, tenía infiltrados en el diario La Prensa, como lo hay ahora en el diario La Prensa. Usted ve el diario La Prensa y lee la prensa digital y pareciera que fuera de barricada. Puro izquierdoso, trabajando en la prensa digital al mando de un tal Holman, que creo que es el heredero de uno de los familiares, ¿verdad?, de La Prensa, que estuvo preso también. Resumen, en La Prensa habían infiltrados que eran ojos y oídos del FSLN para acabar con la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y ahí quiero sacar lo que he encontrado, y hace tiempo lo tenía. Muchísimas gracias a los que colaboran con nosotros siempre. Porque la pregunta que tenemos que hacernos hoy, en el aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, para poner los puntos sobre las íes, las cosas arriba de la mesa y hablar con la verdad. ¿Quiénes mataron? ¿Quiénes dieron la orden? ¿De dónde salió la idea de matar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? Tenemos varias imágenes, ahí las va a ir compartiendo Sebastián, y le vamos a dar lectura, porque esto que les voy a contar es extraído de dos libros. Uno de ellos, Una grande noche oscura, de Alejandro Bolaños Gayer, capítulo 7, titulado Asesinato de una nación. El 10 de enero
de 1978 fue la chispa que incendia Nicaragua, destruye el país y lo arroja dentro del bloque soviético. Al principio se culpa a Somoza del crimen. Enseguida, poco a poco, salen a luz hechos que señalaban al FSLN como asesino intelectual de Pedro Joaquín Chamorro. En el séptimo aniversario de su muerte, su viuda, doña Violeta Barrios de Chamorro, refiriéndose a la dirección nacional del FSLN, dijo: Ellos mataron a mi esposo, los sandinistas. Pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua. Eso dijo doña Violeta, que ahora, bueno, no se le puede pedir, está enferma. Hace 2 años, en el anexo de página 81-89 del libro El Iluminado, dice que transcribió el testimonio del doctor Guillermo Rivas Cuadra, juez instructor a quien le tocó levantar el auto cabeza de proceso el 10 de enero de 1978 para investigar el crimen. Lo publica Edgar Solís a finales de enero de 1988 en el diario Las Américas de Miami en una serie de artículos que titula 10 años después, de los cuales extraigo los siguientes párrafos. Guillermo, ten la plena seguridad de que ni mi familia ni yo creemos que Tacho Anastasio Somoza mandó a matar a mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. De lo que sí estamos seguros es de que Somoza sabe quiénes lo mataron y los está encubriendo. En esa forma se expresó el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, explicando al juez primero de distrito para lo criminal, doctor Guillermo Rivas Cuadra. 10 años después, el doctor Rivas Cuadra se decidió a comentar los hechos y circunstancias que a él le correspondió vivir y actuar como juez instructor del trascendental proceso. De esa entrevista exclusiva, verificada en días pasados y en ocasión a conmemorarse los 10 años del vil asesinato que encendió la chispa de la revuelta civil y condujo al poder a los 9 comandantes sandino comunistas, con los dolorosos y sangrientos resultados para el pueblo nicaragüense por todo el mundo conocido. Las especulaciones, las conjeturas en torno al asesinato del doctor Chamorro continúan a la orden del día. Rivas Cuadra reconoce que el proceso más trascendental que él tuvo mientras actuó como juez el 10 de enero de 1978 fue el asesinato de Pedro Joaquín. La movilización del gobierno de Somoza fue inmediata y extraordinaria, cuenta. El gobierno no pudo ocultar la preocupación y reconocer la magnitud del fatal proceso. Yo tuve conocimiento del hecho, dice el ex juez Rivas Cuadra a los pocos minutos de ocurrido. Esta circunstancia es interesante porque se comentó el cómo era posible que yo levantara el auto cabeza del proceso 20 o 30 minutos después del crimen. Yo lo supe porque mi señora, dice, trabajaba en ese entonces en el edificio principal del Banco de América, a 2 cuadras del lugar donde quedó muerto el doctor Chamorro y calle obligada de acceso para todos los empleados que a esa hora, 8 o 9 de la mañana, se dirigían a sus trabajos y comentaban el atentado. Mi señora, como era lógico, me avisó inmediatamente e inmediatamente también comencé a trabajar en el caso. Claro que tuve entrevistas inmediatas con los 2 generales, Anastasio Somoza, presidente, y José Somoza. Los 2 tuvieron expresiones de indignación ante el repugnante y condenable crimen perpetrado en la persona del doctor Chamorro, sin duda alguna figura prominente en la vida social política de Nicaragua. El presidente Somoza manifestó su gran preocupación por el destino de Nicaragua, ya que no se le escapó la trascendencia que el crimen iba a provocar, así como cuáles eran los móviles del mismo que definitivamente conmovieron a la nación entera y que culminaría con la caída de Anastasio Somoza. El proceso se inició normalmente a partir de las 8:30 o 9 de la mañana del día 10 de enero. Jornadas de 18 a 20 horas diarias se sucedieron por muchas semanas. El día 20 del mismo mes dicté el primer auto de prisión contra los implicados: Domingo Acevedo Chavarría, Silvio René Vega Zúñiga,
Harold Cedeño Aguirre, Juan Ramón Acevedo Medina y Silvio José Peña Rivas, presuntos responsables materiales del asesinato. Continué trabajando en el proceso, dejando la causa abierta contra otros posibles implicados, y el 4 de febrero de 1978 fulminé con un auto de prisión por tentativa de asesinato y asociación para delinquir a Pablo José Núñez Benavides, Humberto de la Concepción Martínez Ordóñez y Susana Martínez Girón, quienes anteriormente habían trabajado con Silvio Vega en una tentativa de asesinato contra el doctor Chamorro. No me presento como parte acusadora porque no confío ni en la justicia nicaragüense ni en sus jueces, me dijo textualmente doña Violeta Chamorro en ese instante, cuando la visité en su residencia, en ocasión de tomarle su declaración. Definitivamente nunca encontré colaboración o cooperación de parte de ningún miembro de la familia Chamorro. No obstante, las reiteradas peticiones que yo le formulé para que se incorporaran al juicio como parte acusadora, nombrando a una persona que quisiera colaborar conmigo en la investigación de los hechos, un acusador que presentara pruebas contra cualquier persona que ellos creyeran estaba implicada en el crimen. 10 años después, todavía no sé cuáles fueron las razones que tuvo la familia Chamorro Barrios para mostrar su desinterés en aquel momento y ayudar a aclarar las cosas del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En honor a la verdad histórica, la excepción fue el joven Pedro Joaquín Chamorro Barrios, con quien en muchas oportunidades tuve comunicación telefónica, en las que siempre me manifestó las mejores intenciones de colaborar con mi juzgado, pese a la oposición de la familia Chamorro. Es más, en más de una ocasión, Pedro dijo o me sugirió preguntas para que yo se las formulara a los presos. Todas las preguntas que el joven Chamorro me pidió que las hiciera a los acusados fueron expuestas a los indiciados y contestadas en la forma que quedaron registradas en el expediente. El doctor Pedro Ramos fue mencionado por Silvio Peña, principal implicado en el crimen material, como una de las personas que le había entregado dinero para llevar a cabo el asesinato. Una secretaria de Ramos ratificó que en una ocasión había entregado a Peña una X cantidad de dinero de parte del doctor Ramos. Por esa razón, yo dicté auto de prisión en contra de Pedro Ramos. Posteriormente a eso, como juez, solicité a través de la Corte Suprema de Justicia y los canales legales, como los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores de Nicaragua y, lógicamente, la Embajada de los Estados Unidos, la extradición del doctor Ramos. Por circunstancias o razones aún desconocidas por mí y que definitivamente estuviera fuera de mi alcance, el gobierno norteamericano nunca se pronunció acerca de la solicitud de extradición, ni aceptándola ni denegándola. Nunca hubo una respuesta. La historia ha dado la razón, responde Rivas Cuadra a una última pregunta. ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiados y quiénes los más perjudicados? Responde, aparte del pueblo de Nicaragua, obviamente el más perjudicado fue el gobierno y la familia de Somoza. Como ciudadano nicaragüense en el exilio 10 años después y tras conocer las numerosas versiones que se han tejido, obviamente, dice el ex juez, el Frente Sandinista fue el autor intelectual y planificador del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Termina diciendo el doctor Guillermo Rivas Cuadra, el juez que tuvo a su cargo el proceso que siguió inmediatamente después del fatal atentado que le costó la vida al doctor Chamorro y quien dejó el cargo en 1979, año de la caída de Somoza. Pero continúa. El 10 de enero de 1988, décimo aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el periódico La República en San José, Costa Rica, sacó un artículo en el que se afirma que los tres pasajeros de la lancha Laura fueron asesinados en pleno lago por un comando del FSLN, que el ingeniero Vidal y el doctor Vega Marenco, previamente reclutados por el FSLN, eran cómplices en el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que el plan se originó en Cuba, que el operativo lo dirigió el FSLN desde Costa Rica. Da los detalles del complot, explica la trama y da los nombres de quienes fraguaron y dirigieron el plan.
Eso es lo que dice el artículo, cuya veracidad no está comprobada, aunque su título reza La verdad sobre el crimen de Pedro Joaquín Chamorro. Después de barajarse también, para mártir, el nombre del arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, el día 6 de julio de 1977 se decidió en Cuba el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En ese año, el FSLN pasaba por los peores momentos de su historia y la oposición antisomocista tradicional no lograba superar su incapacidad. Se hacía necesario, según consideró en La Habana Fidel Castro, dar un golpe importante, demoledor, espectacular a la dictadura somocista, un golpe que conmoviera a la opinión pública internacional, un golpe capaz de orientar contra Somoza la lógica del crimen y de reactivar políticamente el descontento popular. Aunque faltan muchos elementos por investigar, como por ejemplo quiénes fueron los autores materiales del magnicidio, ya se conoce que fueron 6 las personas claves del plan homicida. Escuche los nombres. Ernesto Castillo Martínez, conocido como Tito Castillo, exministro de Justicia sandinista y actual embajador en Moscú. Carlos Horacio Vega Marenco, abogado. Juan Vidal, un español que llegó a Nicaragua dentro del programa de ayuda técnica para trabajar en el Intecna de Granada. Antenor Ferrey, granadino, después del 19 de julio de 1979, fue el primer director general de Procampo y es más conocido por su apodo Chop que por su propio nombre. Danilo Aguirre Solís, wow, ex subdirector de la prensa, actual subdirector del Nuevo Diario, miembro de la Seguridad del Estado y de la Asamblea Sandinista. Y un tal comandante Raúl, que las últimas averiguaciones nos permiten considerar que se trata nada más y nada menos de Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce Castaño, miembro de la Dirección Nacional del FSLN. El operativo de reactivación política, en otras palabras, el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro fue dirigido desde Costa Rica por Tito Castillo, quien fue precisamente el que reclutó para el Frente Sandinista al doctor Carlos Horacio Vega Marenco, un hombre impulsivo con grandes inestabilidades emocionales, quizás debidas al trauma psíquico que sufrió cuando, aún siendo niño, mató a su padrastro, don Gustavo Portocarrero, amigo del doctor Chamorro Cardenal. De conformidad con el plan de asesinato, había que involucrar a Cornelio Huck, Pedro Ramos, Fausto Zelaya y otras altas personalidades del régimen somocista, naturalmente sin que se supiera, ni siquiera se sospechara, que el FSLN estaba detrás. Era indispensable hacerles creer en forma individual y confidencial, sin proporcionar nombres, que otros altos somocistas formaban parte de la conjura. En definitiva, se pretendía que varios jerarcas del somocismo se involucraran en el operativo financiándolo. Esta tarea de involucramiento fue encontrada o encomendada por Tito Castillo a Carlos Horacio Vega Marenco, quienes se reunían con frecuencia en La Cruz y Liberia, en Costa Rica. ¿Por qué Tito Castillo escogió al doctor Vega Marenco y por qué determinó que se tratara de involucrar primeramente a Cornelio Huck, Pedro Ramos y Fausto Zelaya? Estas preguntas tienen sus respuestas en los siguientes extremos. Cornelio Huck, en ese entonces, era presidente del Congreso Nacional y segundo hombre fuerte del régimen de Somoza. El doctor Pedro Ramos, cubano nacionalizado norteamericano, residente en Nicaragua, presidente y mayor accionista de Plasmaféresis, una compañía dedicada al comercio de plasma humano, y Fausto Zelaya, presidente del Banco de la Vivienda. El doctor Vega Marenco era abogado de Cornelio Huck, abogado de la empresa Plasmaféresis. O sea, se conocían, tenían vínculos y se podían utilizar. A partir del mismo, de los últimos días del mes de agosto de 1977, dice este libro, Tito Castillo suspendió sus contactos con el doctor Vega Marenco, indicándole que seguiría siendo contactado por Danilo Aguirre Solís. Este solamente tuvo una entrevista con el doctor Vega Marenco. Dios. En los primeros días de septiembre de 1977, Antenor Ferrey entregó al doctor Vega Marenco en su oficina de Granada un paquete que contenía la suma de más de $300,000 para asesinar al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Hay una versión
según el libro, que está a punto de confirmarse o desmentirse, que señala que hubo un faltante de los 300.000, se robaron 200.000 este grupo de gente. Pero Joaquín Chamorro Barrios, en ese entonces, estamos hablando de 10 años después, le entrega el artículo de La República a Nicolás López Maltés, quien de inmediato lo reproduce en el número de febrero de 1988, donde usted lo puede buscar en su periódico mensual La Estrella de Nicaragua en Miami. Lo transcribe en un despliegue propio en el que reconstruye los hechos del crimen y brinda datos adicionales. Lo titula ¿Quiénes y por qué mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Los sandinistas implicados, dice su hijo, así, tácitamente. Varias investigaciones y versiones quedan algunos puntos en el misterio. Como hemos visto en el iluminado, dice el libro, ya voy a terminar, no se desesperen, el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978 fue en verdad el asesinato de nuestra nación. Pedro Joaquín es nuestro mártir nicaragüense que líderes extranjeros inmolaron en la prosecución de sus intereses cuando libraron aquí una batalla de su guerra geopolítica mundial. Nosotros pusimos los muertos. Pedro Joaquín fue el primero y más relevante de todos en cuanto a que siempre personificó el antisomocismo y entonces ofrecía la única alternativa, porque también quería el poder, quería ser el candidato a la presidencia. Y era, de hecho, uno de los hombres que se barajaban en ese momento por el Departamento de Estado para optar a la presidencia una vez saliera Somoza del poder. Se habla de la guerra contra la burguesía y se habla de los intereses mezquinos y bajos de los sandinistas que participaron en este atentado, en este asesinato. Lo cierto es que quien sale más beneficiado es el Frente Sandinista. Las preguntas que quedan en el aire, ¿por qué razón la familia Chamorro aceptó formar parte de la Junta Directiva de Reconstrucción Nacional? ¿Por qué razón Violeta Barrios de Chamorro aprobó junto con su cuñado $50,000? Que el cheque se los mostré hace unos meses y que es público, para apoyar al FSLN. Sabiendo todo eso, ¿por qué no dijeron nada de el amigo íntimo de Pedro Joaquín Chamorro y que formó parte de el complot para asesinar a su jefe en la prensa, Danilo Aguirre Solís? Después de la muerte de Pedro Joaquín, Daniel Ortega habló, y precisamente habló en contra de la burguesía, en contra de los empresarios, en contra de aquellos que no podían tener la misma suerte con Somoza que con la revolución sandinista. Por eso, en menos de dos días, el 11 y el 12 de enero de 1978, un día y dos días después de haber asesinado a Pedro Joaquín Chamorro, los sandinistas incendiaron numerosas empresas de la burguesía de Nicaragua. La sucursal del Banco de América en Portezuelo fue una, lo incendiaron. La sucursal del Banco de Centroamérica, ubicada propiamente frente al local del diario La Prensa en la carretera norte. Las oficinas de Sovipe y el plantel central en la carretera norte. La fábrica de hilados y tejidos El Porvenir. La empresa Plasmaféresis. La ferretería Janes. La fábrica de zapatos Rolter, la aduana, la P del H en la 14 de septiembre, el First National City Bank y Francofin. Todos miembros del COSEP y miembros de la empresa privada y de la burguesía según el FSLN. Hay más acá, pero creo que con eso estamos claros de que hay evidencia, hay testimonios. El primero, creo que el más importante, de su viuda. Lo que le dijo al periodista y lo que le dijo, no al periodista, lo que le dijo
al ex juez que vio la causa o que siguió la causa. Estoy buscando por acá porque es inmenso el título. A ver, ellos mataron a mi esposo, pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a 9 dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua, dijo Violeta Barrios de Chamorro. ¿Por qué siguieron la causa? ¿Por qué en su gobierno no se investigó y se acusó a los que estaban planificando la muerte de su esposo? Ahí estaba una fotografía, mire, la bruja Murillo, que trabajó en el diario La Prensa. Bayardo Arce trabajó en el diario La Prensa. Danilo Aguirre Solís trabajó en el diario La Prensa. O sea, estaban minados, infiltrados por todos lados. Tuvieron 6 años en el poder, Violeta Barrios de Chamorro. El único que habló fue Pedro Joaquín Chamorro Hijo, acusando a los sandinistas. Y por supuesto, dándole la razón a la historia y no involucrando en el asesinato al presidente Anastasio Somoza de Baile. Otra de las preguntas que tengo por acá, ya vamos a la pausa. Si Anastasio Somoza era tan malo que quiso mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, y si era tan dictador, tan sanguinario, tan tirano, tan genocida como ellos le vendieron al pueblo de Nicaragua, ¿por qué razón Anastasio Somoza de Baile, teniendo preso a Daniel Ortega, lo dejó vivir? Teniendo preso a Humberto Ortega, lo dejó vivir. Teniendo presos, capturados a casi todos los delincuentes sandinistas, les permitió vivir. Vuelvo y repito, ¿quién se benefició más con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? ¿Somoza? ¿El pueblo? ¿O los sandinistas que utilizaron ese asesinato para levantar al pueblo y encender la chispa para quedarse ellos con el poder y meter el comunismo en Nicaragua? Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque lo mismo quisieron hacer los MRS, los que participaron y eran parte del sandinismo en ese complot para asesinar a Pedro Joaquín Chamorro en el 2018. Dicho por 3 protagonistas de la lucha de abril, pedían muertos, querían chavalos, estudiantes asesinados, querían utilizar la muerte de esos estudiantes para venderse a nivel internacional, pero la muerte de ellos ninguno. O sea, que tiraran a morir a otros, pero ellos ninguno. La pregunta, ¿quiénes se han beneficiado más de la lucha de abril? ¿Los estudiantes? ¿Las madres de abril? ¿El pueblo de Nicaragua? ¿O los MRS sandinistas? Se los dejo ahí como reflexión. Ahora entienden por qué en este programa, en Sumemos por Nicaragua, este grupo, no lidiamos, no cortamos flores y de largo, muy largo, con cualquier sandinista que se las venga a dar de opositor, de azul y blanco, y que ahora, de la noche a la mañana, se hizo sandinista y no orteguista. Cuidado, porque si anda cerca de los sandinistas, ellos necesitan mártires, muertos, sacrificios, como lo hicieron con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Yo soy Santiago Aburto, dele like si le gusta el programa.
Si no le gusta, no importa. Ah, no toque nada. Si le gusta, dele like. Compártalo. Promueva este programa. Apoye a BTN Noticias. Apoye a Sumemos por Nicaragua. Pausa y ya regreso con más. Soy Porfirio Castillo. El año pasado nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor. Esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz 0 Mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestras oficinas para hacer los taxes personales y corporativos donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución. Recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices todo es posible. ¿Es usted dueño de casa? Entonces este mensaje es para usted. Si ha llegado el momento de hacer cambios en su vida, si los hijos ya crecieron y se fueron de casa, si está todo listo para reducir sus gastos de vivienda, en Sabana Bienes Raíces se le puede ayudar. Sabana Bienes Raíces tiene más de 30 años de experiencia y ahora es un buen momento para vender su casa. Hay gran demanda de compradores moviéndose a la Florida. Por tal razón, se le puede sacar el máximo precio a su propiedad. Usted no paga ni un solo centavo si no se le vende su casa. Sabana Bienes Raíces le representará durante todo el proceso, desde el principio y aún hasta después del cierre. Se le puede ayudar a vender su casa grande y comprar una más pequeña. O si quiere moverse de área, quiere irse más al norte, se le puede ayudar. Sabana Bienes Raíces vende en todo el estado de la Florida. Atención vendedores, mencionen este anuncio para recibir $1,000 de crédito el día del cierre. Llama ahora mismo a Sabana Bienes Raíces al 954-856-4480. 954-856-4480. Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California. Gracias por continuar con nosotros en BTN Noticias. Les recuerdo que en temas de seguros de salud, mi amigo Mario Vallecillo está disponible para usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Así es que usted puede llamar y está a tiempo para tener cobertura desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de este año 2024. Hay planes desde $10. Usted puede hacerlo hasta el 15 de enero para que empiece en febrero su cobertura, pero llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524 o al otro teléfono que está en pantalla. Hay asesoramiento en coberturas y planes de salud, manejo de sus pagos de primas mensuales, control de documentos que solicita el mercado de salud. Todo eso lo puede encontrar con Mario Vallecillo y también trámites migratorios personales durante todo el año.
Mario Vallecillo, 305-439-6524. Gracias, don Sebastián. Este próximo domingo vamos a estar llevando nuestros productos a Miami y a West Palm Beach. Riquísimos nacatamales, de chuparse los dedos, 100% con hojas de plátano, nada de aluminio, nada de plástico. Cómase un buen nacatamal como Dios manda, con un cafecito negro, con un pancito. Uy, que es que se me lo estoy imaginando ya en la mesa, ese nacatamal humeando, saliendo humito, con servicio a domicilio, con la compra de 5 nacatamales o más en West Palm Beach y también en Miami. Tengo otra noticia, don Sebastián. Bueno, me pueden llamar ahí al 786-992-4292 si van a querer productos. Me dicen en este momento, don Santiago, no se dio cuenta usted, pero acaba el gobierno sandinista, bueno, no le diga gobierno, la dictadura sandinista se acaba de piñatear o confiscar la empresa CISA Exportadora. Era falso que iban a estar hablando con el banco, que iban a trabajar, que iban a seguir. No, ya se metieron a CISA Exportadora en Matagalpa y confiscaron los beneficios. Todo lo que había ahí se lo llevaron, y lo que no se pudieron llevar, pues lo está resguardando la policía piricuaca. CISA Exportadora, pues, paz a sus restos. Dios. Pues, ¿otra pausa, don Sebastián? Ok, ya voy. Vamos a la pausa, señores, pero antes, colabore con BTN Noticias. Ayúdenos a seguir informando. Yo soy Santiago Aburto. Me puede mandar por Cel su colaboración a este número. Póngalo, ahí está, 786-992-4292. 786-992-4292. Ya regreso con más. Por brindar entrenamiento a paramilitares para reprimir a cientos de nicaragüenses. Por suministrar armamento de alto calibre, exclusivo del ejército, a estos grupos. Por negar atención médica a heridos desde sus hospitales por el hecho de ser opositores. Por desviar 40 millones de córdobas de los